Mira cómo calienta. Mira cómo hombre, calienta, Juan hombre. Alfonso. Mira es cómo que se para, prepara. Para estar, para estar al nivel de un bólido, de lo que se requiere, de lo que exige eh, un programa, de la categoría de este programa, pues hay que estar bien entrenado y hay que estar preparado física, mental claro, y porque, emocionalmente. Porque ahora una persona entra aquí y dice, ¿esto de qué va, Juan? Ah, ah, ah se lo decimos. Ah, en el primer minuto... Se lo, se claro, en el primer minuto. Hombre, vamos a mejorar, ¿no? Bueno, vamos a, voy a, bien. a flipar esta bella. Ah, ¿Eso? ¿Bólido y lo que surja? Claro, 30 segundos de bólido, bueno, sin contar la intro Y ya te estoy explicando de qué va ¿Qué te parece? Ah, ah, porque te sí imagínate que entra alguien nuevo Entra alguien nuevo y dice ah, ¿Eh? Eh, ¿Quién son estos chavales? ¿De qué era ¿Eh? esto? Eh, pues esto es bólidos y lo que surja eh, Tu programa eh. De más confianza, traquito. de, de, de bólido, claro tu programa más fresquito, más dinámico, más veraniego, incluso si me preguntas, para disfrutar de la actualidad del mundo del motoresport de la Fórmula 1, en general y en particular, con tu amigo Javier FT14 Joder. y con tu no tan amigo, pero sin embargo, leyenda, eh, Juan Alfonso. Te lo tenía, te, 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 te la habías la ¿eh? Hombre, me lo he preparado ahora mismo sobre la marcha en mi puta cabeza. ¿Qué te parece? Estás en, <laughs> estás en otro nivel, tú estás en otro nivel. Tú estás en otro como... nivel. Aquí estamos, 75 programas ya. Lo bueno que tienen los bolidos, te digo una cosa. Más allá de cuatro referencias Es que te puedes enganchar, te puedes enganchar el capítulo que quieras claro. No hace falta verse los 74 anteriores No, no es necesario, exacto no es, nece eh, eh. es recomendable Tampoco, Juan Alfonso, no engañes a la gente oh, <laughs> No es ni recomendable Tú llegas no, aquí No te, eh, no te eh, fumas pero... ahora con gusto el 58, por ejemplo No <laughs> lo fumas ahora con gusto Está bueno. gracioso, o sea, si lo has seguido previo Tienes o aquel pero... Sí, de son referencias. De hecho, hablando de referencias recientes, y ya cerramos un poquito lo que surja por aquí. Javi ya, está, Javi ya está sano, que estaba sí, sí, sí. el hombre poco sano la otra vez. Y yo eh, vengo de pasar ayer el peor día desde que sé que tengo alergia. <laughs> o sea, pero el peor día peor de largo. Que el, que ¿El de la semana anterior? Sí, 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 no, no. La semana sí, anterior estaba finísimo. Y, y hoy <laughs> sigo malo. Y he grabado los apuntes. Y ahora estoy sacando fuerzas para esta Así que. Eh, Probablemente estemos ante un hito eh, para mí, personalmente. No, tú porque... tú siempre, siempre que estás aquí es un hito. Yo, eso ya lo sí. tengo claro desde el día que empecé. Bueno, yo te agradezco la invitación siempre, Javier, a este programa, la verdad. Eh, y eso, así que estamos mejor de salud que la semana pasada, que fue muy corto el bolidos. Hoy, a ver, no estuvo mal, estuvo fresquito, de hora y doce. No, no, no quedó mal, ¿eh? Como una hora y doce sí. era, era el, la duración estándar cuando empezamos, yo te lo recuerdo. Era una hora. <laughs> a ver, era una hora. Yo cuando pensé en esto era una hora. Pero, pero luego por lo que sea, ha ido. Pues se ha, ido... ha ido derivando en cosas mm. y al final. Me dicen por aquí por el chat que ayer y hoy han sido horribles para los alérgicos Yo hoy estoy mejor, pero lo de ayer fue de verdad. O sea, normalmente los ataques de alergia, ya hablo por mí. No sé si tú tienes alergia, Javi. Tengo alergia. Normalmente los, los días que tienes alergia, tienes como tres o cuatro <laughs> ataques muy fuertes, ¿no? En plan de media hora que estás como me una cago, mierda. Tío, estornando y tal, pero el resto del rato estás bien. O sea, rollo se te ha olvidado que tienes alergia hasta que te vuelve. Yo ayer estuve desde que me levanté hasta que me acosté. En la mierda. Eh, en la mierda. O sea, pero estornudando cada media hora, cada hora. O sea, en la nariz colora. O sea, en fin. Eh... Claro, pero bueno, muy, culazo, bien. Muy, bien. Muy, bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y me eché todo, ¿eh? Me eché. Vipaporus aquí, debajo de la nariz, que se supone que te despeja la. Así ah, ya me lo contaste. El otro día hiciste lo mismo también, sí. <laughs> lo tengo aquí todavía, de hecho. <laughs> Marcas, no nos no gustáis así, tanto no, eh. Es que este, este producto, ¿cómo se llama? Si no es Viva por Ya, pues no lo sé. La verdad. Pero bueno, que, que nada, ayer tampoco me he nada, o sea que, que por culo, ¿eh? viva por uno, o sea. Lo, 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 lo <laughs> que me por culo, ¿no? Y que me de la alergia y ya me puedes. Después... <laughs> <laughs> viva por un que te jodan. <laughs> o sea, hasta que me pagues. Hasta que me pagues. Hasta y, pagues. entonces ya. Eh, ni, aunque, no te ni aunque me pague, coño, que no me curó ayer. yo no miento a la gente. Si me ha a curar ayer, digo, de puta madre. Ah, pero creer. el otro día sí que lo dijiste, eh. Dijiste, chao, mi vacuru, debajo de la nariz, wow, dijiste eso, eh. Eh, pues mira, lo descarto. Lo descarto, ya no, ¿no? Me ha ido a la mierda. Pero bueno, ¿sabes quién es alérgico a hacer una buena carrera? Carlos Sainz. Vamos a hablar de Fórmula 1 <laughs> si quieres. O sea, tiene, suerte, tiene suerte de que has coincidido con un eh, Javi uh, NFT 14 que ha entendido una forma maravillosa de, de vivir la Fórmula 1. O sea, él, con una sonrisa en la cara, decir que Carlos Sainz va haciendo mierda sobre mierda. ¿Qué, <laughs> y no pasa ¿qué falto? Nada. No, pues qué sí, no, faltoso empiezo, pero qué, 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 qué razón tengo, eh, me cago en la vida si no, no, pero bueno. tienes toda la razón del planeta, de este, de este planeta tan maravilloso A ¿Sero? ver, hoy vamos a, hacer, vamos a hacer la clásica de cuando yo grabo unos apuntes antes de <laughs> molidos No, no hace reo. falta, no, nos hace falta no, hoy, hoy vengo yo aquí y digo, oye tú, este ah. es mi molidos Y te digo, no es necesario Ojo No, 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 o sea nada. tengo tal control o sea que... de la carrera de ayer que es que no lo Ojo. necesito Ojo, eh, Pues nada, eh, dale tú entonces A ver, si quieres empezamos por, por Españoles y luego vamos tocando el resto de cosas Por quitar el... ¡no! Es más, quiero empezar Antes de la carrera como tal, esto me gusta hacerlo de vez en cuando A ver, ahí. Eh... Espera, había una movida, estaba Hoy ha salido acaba de salir recientemente lo de Christian Horner eh, Diciendo que Como no ajusten, y esto estoy de acuerdo eh, Y da para debatirlo un poco Pero que como no suban un poquito el límite presupuestario Igual algún equipo falta algunas carreras Por la inflación Ojito con esto, porque Eso es verdad suena, que claro... Esto suena la una coña, esto suena mucho la coña. No, no, lo ha dicho, lo ha dicho Jhonner, de verdad. Ya, ya, A ver, que, que suena, es oye. la típica mierda para ver si rascan, por supuesto, ¿vale? Que no sea tan grave, por no, supuesto. No, es que no, no, no voy al gran premio de este porque tengo esa... No, pero, pero, la, pero la inflación es verdad que es un problema. Que eh, ya, que ya, que procurar, ya lo sé, por supuesto. Que de cierta pero, manera... Tal. Que cuesta creer... No sé. Ah, ya van a hacer, ya, ya van a hacer un montón de trapadas con lo del límite financiero que no te lo acaban ni de creer. O sea, nadie se cree que van a gastar realmente. ¿Cuánto era el límite? No me acuerdo. Era eh... ah, súper bajo, y no tenía sentido. O sea, no, no me acuerdo exactamente la cifra. No, lo se acuerda por no la tengo ahora en. Es que no, no me acuerdo, pero bueno, que se la van a follar todos, ¿vale? Pero. Como que quieren follárselo con menos disimulo. Eh... No tienen intención de ocultarlo. Sí. Y ha sido otras noticias así medio importante. yo creo que ya. O sea, estoy pensando en noticias más allá pero de Gran si Premio. No es necesario. Juan. No, hombre, pero es importante porque aquí hablamos de la actualidad de la Fórmula 1. Ah, sí, cierto. Tienes toda la Amigos. razón del mundo. Amigos. Eh, 141 millones, no, tampoco creo que no era. Igual era 200 y algo. Bueno, no, no se sí, da igual. Buscas en Google sí, bueno. rápidamente. Lo Venga, vamos, quieres, a buscar. vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Ya es un clásico buscar en Google. Eh, Podcast. Límite presupuestario F1 2022. 158 millones de euros. Pues una Eso mierda. es lo que vale, la suscripción de Crisito. Muchas gracias. Hostia, qué grande. Qué grande. De poner, 150 eh, millones. Sí. Pero o sea, esa es la que excluyendo. se puso. Sí, no, no, pasta hey, Pero sí, después de la pandemia. Pero que se excluye también los salarios de los pilotos. O sea, tiene, tiene un montón de trucos y de flequitos esto, ¿no? Pero. Ya, pero bueno. Tío. Eh, en fin, o sea que, que yo, no va a dejar de ir entender, a una ¿eh? carrera, creo yo. Vamos, no, no, no creo que nadie va a dejar de ir una carrera. Y de hecho, creo que antes de que un equipo vaya a dejar una carrera, eh, la Fórmula 1 puede levantar a la mano y dirá, bueno, si no llegáis, pues pagáis esto y ya está. Obviamente, pero es pero verdad que, bueno, puede ser un pequeño problema. No para Red Bull, pero a lo mejor para otros equipos puede ser un pequeño problema. Eso del límite. Del y es que estoy pensando, porque antes del Gran Premio también quiero hablar de lo que ha pasado en el circuito. ¿eh? Que creo que hay que, o sea, no de una... lo que ha pasado. Dentro de la pista. ¿Una organización fuera. de basura es lo que ha habido? Yo no he estado allí, así que no lo sé, pero he leído. Yo, la... eh, yo no he estado. Yo no he estado, ahí voy. Eh, a ver. Entre el dato. chat que sí ha estado. Eso es. Esto aquí necesitamos, ¿vale? Porque... Ilumínennos. datos sí y primera es, vez eso. en el planeta. Sí. No Vamos a iluminar. Sí. <laughs> <laughs> <Coño>, es <bueno>. da... <laughs> Procedan, procedan. No, en serio. No, no, no. Queremos saber lo que ha... Es que yo he leído sí. mucha mierda de. Bueno, crítica de que si organización, ¿no? de que si para salir, de que si pa. O sea, simple botella de agua, como que Ha ido, bueno Yo pues... puedo hablar de mi experiencia cuando fui en 2017 Y mi experiencia en 2017 no no, y, y... no, 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 bien En general bien, pero Es cierto que faltaban puntos de agua Donde puedes refrescarte, faltaban ah, eh, Había muchos atascos <coughs> Había un complicado acceso al circuito Y había un poco de descontrol con el parking Que también he visto la crítica, ¿vale? Y en la grada en la que yo estaba no había techo ni un techo falso, ni nada. Era una puta grada, al puto sol. Que eso es, eh, tal, porque dice, no, bueno, en la Perú, en la Perú te puede llevar una sombrilla. A la grada tú no te puedes llevar una sombrilla. O sea, en de cárcel. Pero, en 2017, no hubo ni la mitad de gente que hubo esta edición. Ya, ya es que, que esto ha sido increíble. Eh. Entonces, con esa pequeña experiencia que tengo yo, me creo casi todo lo que he leído. Por no decir todo. Me creo casi todo lo malo que he leído. O sea, yo, Hablando yo, de esto, ¿eh? Yo, dentro de lo malo, o sea, quiero decir, dentro de las cosas que he leído, o sea, no he leído cosas que yo diga, hostia, no me lo creo Bueno, ha muerto una persona, ¿eh? Ya, pero fue ha por. Ha creo, fue por un golpe de calor. Golpe, golpe de, calor, de calor, seguro. Es que yo he leído por ahí que ha habido un, había un debate en Twitter de dos personas que estaban calentando. Ojo, he visto golpe de calor solo. Sí. Si, si no es así, eh. Yo no lo sé. Lo sabrán los médicos. Pero que, de, o sea, las críticas que he leído de organización, pues son cosas que son to totalmente creíbles, me refiero. Eh, mm. Para salir, había dos puertas solo. Y había un montón de peña que estaba ahí en cola. Eh, no había puntos para comprar agua. No sé, eh, o solo había, o había muy pocos. O yo qué sé. O sea, son no, cosas okay, que es que, es que había, había desabastecimiento incluso de agua en las tiendas. O sea, no solamente que una botella de agua a lo mejor te valga 4 euros, sino que no había siquiera. O sea, que, que son cosas que. Hostia, yo creo que aquí claramente. La organización del circuito no ha tenido en cuenta la cantidad de gente que iba a ir y no ha estado a la altura de, de las expectaciones que había por este gran premio. Sí. Pero, eh, insisto, tampoco quiero menospreciar el trabajo de gente que habrá muy válida en el circuito, que seguramente no sea responsabilidad suya, y estoy seguro que los trabajadores que estaban allí más no podían hacer, porque seguramente el que no haya salido el gran premio bien a nivel organizativo nunca suele ser culpa del empleado que está a pie de pista. Claro, nunca. es que ese es el... Yo lo... Viene de arriba. Viene arriba. Claro que él Entonces, te dice, Yo eh... estoy aquí haciendo lo que me dicen, lo que. No, no tengo el poder claro. de cambiar, no, ¿no? Bueno, el chaval que vende agua en la tienda, si tiene 100 botellas de agua para vender y las ha vendido a la media hora, mmm, no va a generar agua él. O sea, eh... En fin. Esto espero que haya cambios, que haya decisiones en el circuito, porque. A ver, más allá de evidentemente el problema de que haya gente, pues, que haya podido salir de aquí con problemas de salud que vaya a disfrutar del espectáculo y no pueda, que eso es lo más, que eso es grave, es también grave en el sentido de que creo que la propia Fórmula 1 ha llamado la atención al circuito. Creo que la propia FIA, la propia Fórmula 1 ha dicho que cojones ha pasado aquí. Y tenemos que mantener el Gran Premio de España. O sea, al final es eh, ya por egoísmo puro decir: tenemos que tener un Gran Premio en España, tío. Es muy importante que haya un gran Premio en España para, para que se siga la competición en este país. Entonces, eh, esperemos que no suponga ningún problema. Pero se habla de que desde, desde Liberty le han llamado la atención. Uh, o sea, no es oficial, porque no se va a reconocer oficialmente esto, porque es como un palo muy gordo. Pero se habla de que alguien de Liberty ha llamado al circuito y ha dicho: ¿Qué cojones ha pasado? O sea, ¿qué cojones es esto? Que seguramente también han no haya sufrido porque al final, si tiene problemas la gente para acceder, incluso algún VIP ha podido tener problemas para acceder también. No. Y al final recordemos que si un VIP se enfada, a la Fórmula 1 no hace gracia. Que Antoñito, que se hace de Almería claro. a Barcelona 110.000 kilómetros eh, y a, pas a pasar calor, le da igual la experiencia de Antoñito a la Fórmula 1. Pero si. El que lleva el cartelito de. ¿No? Claro. No, no. claro. Claro, claro. Ahí perfecto. está, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, eh, bueno, a ver qué, a ver qué pasa. Ojalá se solucione y no vuelva a suceder. También es verdad que se juntó mucho calor y tal, pero sí, pero bueno, mmm, al final lo pueden tenemos a que a estar a la ver. altura, coño. O sea, tenemos <laughs> que estar a la altura como país, tenemos que estar a la altura. Hasta fecha, tío, hasta fecha. A ver, es que tenemos la... que estar a la altura, tío. Ya está, es lo que hay, es lo que hay. Eh, no, no se puede, no puede ser que el peor Gran Premio organizado fuera de pista haya sido el nuestro. Por ahora parece. Eh... Es verdad la que no estamos, no estamos en los otros, ¿eh? tampoco sé si a lo mejor en. No tiene, muy, muy, no tiene mucha pinta de que va Eso es no tenga verdad. valor. Es verdad que, es verdad que tenemos mucha más información aquí que en Silverstone, A lo mejor en el. En el Cars and Seat Happens de, de dos chavales de Bristol. A lo mejor allí tienen información de, de que el Gran Premio de Gran Bretaña pues también es un puto circo por detrás. No sabemos. Hablamos del que. Del que marcamos. Hostia. Está bien, el Cars and Seat Happens, ¿eh? Como el bolido si lo que surja en inglés. Me gusta. Eh, uf. Imagina Sería que hubiese uno, que había, que, había, que hubiese ojalá, dos chavales así también en inglés. Ojalá. Haciendo ojalá chistes. Dos chavales de Bristol, diciendo. Diciendo. ¡Ah! Yo soy muy de Carlos, diría uno, ¿no? <risa> <risa> ojalá. Ojalá tú. Ay, me molaría muchísimo. Sería increíble. ¿no? Eh, Siendo fuera... yo muy de Carlos. de Carlos. A Lot of Carlos. <risa> <risa> a Lot of Carlos, ¿qué soy yo? <laughs> ¡Ay! ¡Hostia, qué ganas tengo de ver el cara al shit happens, eh. hay que entrar a verlo sin saber si existe. Es increíble esto, eh. Buah, el mejor programa, eh. La competencia absoluta. ¿eh? Ya es, mejor que el nuestro Pero, incluso, eh. te digo. Chavales, ahí de estar diciendo tontas. Madre mía. Madre mía. En una al otro el diciendo. Yo en John Alf por Xavier, nombre ahí No sería en inglés, eh. De hecho, Javier en inglés no existe, cara. No existe. No hay un... Es un nombre exclusivamente y... español. Exclusivamente español de España, sí. No, no, tengo... creo que no existe. No, no, Javier será... No, porque te digo Jason, Johnny, pero claro, no eres Johnny, ni Jason, ni polla. Y Johnny, ni que Johnny, me vas a contar a mí. No, no ni que Johnny. Eh, bueno, te podías poner la J y J algo, ¿no? Eh, J ¿Y eso? ¿En inglés? Alfie. 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 Ahí. Existe, o sea, si lo he visto en algún sitio. Bueno, el eh... <laughs> gran premio... De España, que luego tenemos que hablar del de Mónaco, que es el mejor evento del año. Es uh, verdad, tío, que es, que, es que se junta hoy el de post-España con el de pre-Mónaco. ¿Y tú a qué a vas a ver? A ver de, te pregunto como madridista, pero amante de la indicar sobre todo. ¿Qué vas a ver el sábado por hoy? noche? ¿eh? ¿La previa de la Indy 500 o va a haber la final de la Champions? Yo creo que. Es que la Indy me tira un montón, ¿eh? <laughs> Oye, sale, sale fuera coña, ¿eh? sale nuestro palo un segundo y yo, te, yo este año me la voy a ver. Es el domingo, eh, la carrera, por vacilarte un poco. Pero bueno, eh. ¿Y la final a es ver. el sábado, no? Supongo. La final es el sábado, sí, sí, sí. Eh, ya te contaré, me toca currar. Eh... Me toca currar en el.? Ya, ya te contaré, En París ¿no? En, París, ¿no? en París, me toca currar. ¿Eres tú Ahí el, el hijo a... puta que ha firmado Mbappé? Soy yo, soy yo el, el que le dijo, anda, Killian, ¿dónde va a estar Era mejor yo que todo aquí? este tiempo. Claro a vale, decir, "Kylian, ¿dónde, ¿dónde va a estar mejor que aquí?" Amigo. Anda, 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 anda. Dije, anda, anda. Y vaya haciendo. Y vaya siendo. Bueno, no quiero hablar mucho porque como no se habla en internet, tampoco quiero yo venir ahora a romper esto. Pero o sea, que yo entiendo, eh, los madridistas que estén enfadados o tristes porque no hay a Mbappé, pero la peña del Madrid hablando de Mbappé como si estuviera jugando en el Alsaad de la Liga Catarí Diciendo que, que, es que está en Francia, en el PSG, como si estuviera o sea, jugando, ¿sabes? En, pero, en, el de... decir esto? en el equipo de vecinos de... Está en el equipo de... Está en una liga de granjeros. Pero que da igual, cabrón, porque es top 5 ligas europeas así que el PSG tiene equipo para ganar la chat. Tío, es que habla la si a la gente como si hubiera quedado... Es top 5 ligas de mierda, yo diría yo. Habrá la gente como si estuviera jugando en el monstruo. Escucha, no, no, como no. no. Si, como si hubiera preferido que quedarse en el monstruo. No he podido reconocer cualquier cosa de la, del estado vecino cabacho. Daineland está guapo. Bueno, se admite, solo y exclusivamente. Dinero está bueno. Solo <laughs> y exclusivamente. exclusivamente. Nada, pero eso es impeño. De es que yo entiendo, ¿eh? el enfado, pero que la gente que se vuelve muy loca, ¿no? No, ¿no? yo Has renunciado al. Preferido el dinero al éxito. Cabrón, que el tío tiene un mundial. <laughs> a ver, a ver. Es que yo. Vamos, vamos a hablar de Mbappé, pero evidentemente. No, o sea, es que el dinero más. Eh, más una cosa que, que parece bonita por fuera, pero es una mierda, esa es la realidad. Claro. Eso es Al final, hay franceses francés está en Se su casa. Está el... bueno, bueno, ya, veremos, ya veremos, ya veremos. O sea, a mí, a mí me preguntan No, no, yo no digo lo, años años años, ver, que que yo digo lo que vamos a ver, yo digo lo que llevamos viendo. No hablo de un hipotético futuro, porque si fuera por futuro, pues ya habrían ganado 44 champions con el equipo que tienen. Ya veremos, Lisa. Hablando de gatillazos. A ver, empezamos por españoles y luego vamos a. como tú quieras. empezamos por españoles. Te que cedo el poder, este bolidos. Por, por Carlos Sainz. Oye, es verdad que antes nos lo he dicho por el chat. Venimos muy alemanes oye Venimos muy de resurrección de, de Mercedes. Que yo es que es ya su, me. Me, me, claro, me bajo del carro. <laughs> no, ¿Yo, yo es que estoy ahora con ganar de subo, que Mercedes me corra me de verdad. Subo en el carro, no, de no, no. Creo que es, un, es, un, es, un, es caballo ganador. A ver, Carlos Sainz. Vamos a, vamos a hablar de esto en serio. No, yo estoy claro. no que capaz de hablar. Bueno, sí, hablo en serio, pero te hablo pues, riendo, ¿vale? Y es que necesito ahora, por sí, bueno, mi bueno, salud mental, sí, sí, te tengo mí, que mí, reírme, mí, ¿vale? Yo te lo digo así. Ayer estuve haciendo un directo en el cual no paraba de decir que Carlos estaba haciendo una puta mierda, pero riéndome todo el rato porque lo, mentalmente lo necesito. Y sí, está bien, está bien. Es al A ver. Venga. Eh... A ver. El sábado. Carlos Sainz. Nada. Podría decir que se le colaba Verstappen por delante sin que Verstappen diera el último intento. En fin. Eh... Tercero. Una mierda. Una mierda. <laughs> Una mierda. Que ir? ¿Tienes, ¿Mierda? Que ir así. Tienes que ir así. Una mierda. Mafien, una mierda. Me gusta, bien. Ah, sí. Esa primera línea era inquitable Ya está, la pole, yo qué sé. Venga. Pero los sectores amarillos. Me cago en mi puta madre. Eh, los sectores amarillos. Mi amarillo. puta madre. Ma <laughs> oh, sé, Será que no ha mejorado la pista y viene detrás Leclerc, de toma. Claro, 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 <laughs> <o mejorado. ríe> con su sí. último intento después de haber trompeado. En fin, da igual. Carlos, por delante. No, no tranquilo. Analiza la ida. No, no, si sí, queda. ¿Eh? <laughs> con... No, conviértela en sonrisa. Tranquilo. Sí, 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 sí. La salida. La salida de Carlos Sainz. Una puta mierda. Para, para variar, <laughs> mala. Mala. Una puta Rollo mierda. por. Oh, te sale tercero, igual le pilla el rebufo, a Verstappen, Leclerc, tal, no sé qué. Se pone quinto, o sexto, la salida, O séptimo, no me acuerdo. Estaba peleando en la posición Hamilton y todo. Eh, fuera, mal. A las tres vueltas, cuatro, cinco, no recuerdo. M más vueltas quizás fue el, el amago. Igual por las diez No me acuerdo. Trompo. Trompo. Un golpe de airecito. Es que fue una racha de airecito. Bueno, vale. creéis, ojo. Me lo creo, pero Sí, que sí, que la sí racha claro, te no aire... lo creo, pero igual que a todos, ¿no? Claro. claro. Claro, que la racha de aire, supongo que no ha dicho la racha de aire. Coño, Carlos, voy a por él. ¿Sabes? Imagino que la racha de aire. <laughs> no, de hecho, esta, esta manera? Puede... Obviamente, pues porque creo que. Bueno, sí. van va, va, va muy a cuchillo, sí. ¿no? De manera es gracioso ver cómo se le va uno y cómo se le va el otro. Que habla mucho sí. de, de cómo está uno con su coche y cómo está el otro. Sí, a ver, también es verdad que a lo mejor al Ferrari le puede afectar más una racha de aire que otro coche. Sí, y yo pero no deja de ser curioso, la reacción de Verstappen que es instantánea, tío. Mientras no, es que Verstappen da... lo que hace. <laughs> Verstappen lo que hace inteligentemente. Es reconducir. que esto es súper ventajista porque mmm, ninguno se ha llevado en Fórmula 1. Eso que, que, que vaya por delante. Pero Carlos, es como que creo que no te da racha de viento y se la pela. Y intenta hacerla a fondo igual. O sea, a fondo, quiero decir, eh, como si está dando normal. Y Verstappen, cuando se da cuenta que el coche no responde oh, con No, dirige. no, y, 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 des, y decelera muchísimo. O sea, entra súper despacio la escapatoria. O sea, él no intenta meter el coche en la curva ya, así. Ya, también o sí. tendríamos que ver en qué momento pierden el control cada uno. Es que tampoco lo he realizado. Eh, esta, no lo, o sea, lo he realizado en a fondo yo, pero bueno. Como al final, si esto hubiera sido el primer fallo de Carlos a la temporada, pues a lo no, mejor... No, no hubiese pasado si nada. Pasa este evento, y, y más viendo que <susurra> Verstappen va detrás y le pasa lo mismo. Claro, más o menos algo parecido. Claro, claro, yo, pero yo, como yo... al final estamos ante claro, claro. algo reincidente, pues queda tal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se sale de pista, daña el suelo del coche y ya... El coche deja de correr tanto como debería, que esto también es importante. Sí, no, Para eso también es importante. Ya, es importante. Eh, al final, minimiza bastante daños. Vamos a decirlo todo. Minimiza bastante los daños. Se queda cuarto, con un poco de suerte, porque al final a Hamilton le hice en las últimas sí, vueltas. Tiene que estar, el... que estar <laughs> de tremenda basura que estoy haciendo y estoy adelantando a Hamilton en la penúltima vuelta. Y es no. Tiene que ser levanta, increíble. Levanta un poco el, el, el Hamilton, la adelanta. Pero claro, con cuarto puesto con este Ferrari. Es una mierda. O sea, y más con Leclerc fuera. Ya claro, está, claro, o sea, no, claro, no. Esta carrera, esta carrera, el Carlos del año pasado la gana. Eh, eh, sí, es que, es que, es que está. está es que aquí voy, aquí voy. Es que eh, está igual. Hablamos siempre aquí eh, de las oportunidades de Carlos para ganar el mundial, todo lo que tú quieras. No, no, la do, las, dos veces, las dos veces que ha fallado Leclerc esta temporada, Carlos no ha sabido aprovecharlas. No estuvo en Imola cuando falló y no ha estado aquí cuando le ha fallado el coche. No ha estado, no ha estado. Y aquí han fallado Leclerc y Verstappen. <laughs> Sí. Porque Verstappen también tiene un fallo Que le podría haber ayudado a estar digo, liderando la carrera es que yo creo que hubiese ganado O sea, si fuese Carlos el del año pasado Es que esta carrera la gana Porque le das un poco y él te la aprovechaba Y este año no, te, no es que te la aproveche, es que, es que te está regalando todo el rato cosas Entonces, en un año Que no has sido mejor que tu compañero de equipo Ni en una clasificación, ni en una carrera Hasta esta ¿Y porque qué abandonó a Leclerc? Si además Yo ni lo contaría vamos, ¿no? bueno, pero, bueno, técnicamente O sea, en el historial ya están 5-1 en vez de 6-0, pero bueno, sí, te entiendo, ¿eh? No, te entiendo por dónde vas. Si no estás en toda la temporada mejor que tu compañero, y además cuando a tu compañero le falla el coche o falla él, no estás tú tampoco, porque has fallado antes. Es que no se puede pelear un mundial. Yo creo sí, que sí, la sí, última sí. oportunidad del todo, porque es que al final lo bueno que tiene Carlos, es que son 22 carreras, es Mónaco. Sí. Porque creo que Ferrari va a liderar muy sobrada en Mónaco. Sí, pero, pero, pero te... Y creo que Dios. por cojones tiene que ser una oportunidad. Pero eh, incluso ahí, o consigue la pole o mierda. Porque ya ahí yo creo claro, que en claro, Mónaco claro. Ferrari va a priorizar a Leclerc. No, porque claro. acaba de perder el liderato del Mundial. Sí, sí. O sea, es verdad que todavía no hemos vivido la situación. Porque todavía no se ha vivido la situación. Pero ¿Qué? es que no se ha vivido la situación porque Carlos no ha estado cerca de Leclerc siquiera. Porque con Repúl la hemos vuelto a vivir. Y luego hablamos de ello. La ah, vimos ayer. Y la estamos viendo y tal. Y ya la vimos el año pasado. Es que con Leclerc... No, no, digo, digo en Red Bull, en Red Bull. No, no, en Red Bull el año pasado no la vimos. No, una Pérez, coño. ¿Cuántas la veces como... le han tenido que decir a Pérez hasta el momento que se aparte del.? No, caso. no, no. Habló, habló de Pérez y ayudando a su compañero, no solamente en el hecho de, de apartarse. Ah, Igualmente vale, no dices, no, vale. vale. Claro, claro, que no, no, es que Carlos no claro. ha estado delante como para que le digan quítate, ¿sabes? Eso es, claro, eso, eso, eso es. es. Pero, pero que el año pasado a Carlos nunca se lo dijeron porque, coño, estaba al nivel de Leclerc y este año es que ni siquiera está cerca para, para ser de ayuda. O sea que claro, no, todavía no hemos no 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 vivido. Evidentemente. O sea, cuando. Cuando veáis a alguien decir, es que Carlos Sainz está como Barriquelo, joder, ya quisiera Ferrari que estuviera como Barriquelo ahora mismo. Quisiera, exactamente. ¿Por Porque ahora mismo no, no, ha, no ha podido es, ser de el ayuda. El problema es mucho más grave. Ahora mismo. O sea, ha hecho algún es segundo tú dices, puesto. Ojo. dices, Mónaco es un matchball. Y yo digo, Mónaco es un matchball, pero ¿de qué? Me refiero. A ver, si consigue la pole Sainz, ojo, ¿eh? A ver, si, si, si consigue, consigue si tú, la pole, es que si me la diciendo, victoria no se la quitan. Y si me estás diciendo que en Mónaco consigue la pole, es que de una vez por todas has entendido el coche. Porque tú no haces una pole en Mónaco sin estar en máxima es que, confianza es que con el coche Es que, es que, Fer, es que Ferrari Ferrar va a ser muy rápida en Mónaco Pero que es tienes que Ferrar ganar que va... a Leclerc Bueno, es verdad ya, 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 Estamos hablando del peor piloto de la historia en el circuito de Mónaco No, y estamos hablando de que va a ser entre dos No, y estamos hablando de que va a ser entre dos Entonces, yo no, creo bueno, que... Sí, pero es entre dos, pero estás hablando con Leclerc, me refiero ¿Qué que probabilidad sí, que sí, pero... tienes de ganar a Leclerc a una vuelta tal y como estás ahora? Eh, yo qué sé, 90-10 Yo creo que cero No, hombre, cero no, claro Cero no, Javier. cero carón. Con, con, la tizia con... ha este fin de semana, Albon, coño. <laughs> o sea, que decir, Tendría que hacerlo eh, muy no. mal Leclerc eh, Sí, por, Para que por, por, Carlos esta. con este nivel de confianza que es, tiene, que es nulo. O sea, no da tres curvas sin trompear con el Hola. coche. La tendrá, tendrá que recuperar. Tendrá que recuperar. La que, no, pero si hace la pole, es que para mí creo que la ha recuperado. A ver, si es que, que Entonces, yo no te si estoy, estoy diciendo que Carlos vaya a ganar en Mónaco, ni le voy a dar como favorito. Te estoy diciendo que es su última oportunidad. Ojalá, eh, ojalá, ojalá, Y es más, que yo soy Carlos, y ojo, yo lo dije en el bolito pasado, creo. Yo aquí ya a España, este gran premio. Iría con el cuchillo entre los dientes a arriesgar. Porque creo que ya tenía que haber cuidado sobre la mesa. No lo aquí, lo a Es que es muy fácil. Es eh, que, tío, es que ir con el cuchillo cuando tú no tienes cero unidades de carro. No, pero da igual, pero brocheo, da igual. O sea, su, su objetivo, si quiere ganar el Mundial, tiene que porque arriesgar. No, pero yo creo que su objetivo tiene que ser ahora mismo. Olvidarse del Mundial. No, porque lo tiene no. que estar torturando. Si se pone ya, si se pone ya a conservar, se acabó. No, tiene que encontrar la manera de, de entender la trasera de ese coche. Eso es lo que tiene que hacer. Vale, yo, esa vale. es su prioridad ahora. Porque hmm. se puede pegar todo el año. Pensando que el mundial yendo sobreconduciendo, sí, día sí, día también. Eh, yo no estoy diciendo que entregue la cuchara, estoy diciendo que intenta abstenerse un poco de la tortura de, del mundial. Yo creo, ¿eh? Porque es que me hace gracia que, ah, o sea, hoy estaba cerca, de, matemáticamente, cosa que no daba un duro, hace 24 horas. Hoy estaba cerca del mundial, matemáticamente, que hace 24 horas, porque le ha recortado puntos. Nadie se lo esperaba. No, claro, pero nadie se lo esperaba. Tú esperabas que estuviese más cerca claro. hoy. No, 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 Nadie cargaba. lo esperaba. No, estamos, estamos hablando como si tal, sí, matemáticamente. Está cerca matemáticamente, pero yo lo veo mucho más lejos que hace 24 horas, curiosamente. Porque veo, veo que no va para adelante, veo que sigue, que no, que no que no tiene... Todo eso que tenía el año pasado y el anterior, lo ha perdido. No lo encuentra de momento. Yo, yo quiero confiar sí. en que lo, en algún momento lo encontrará. Y será tarde, seguramente, pero bueno. Yo, por lo menos que lo vea, que lo encuentre. Que vino todavía de nuevo al Carlos del año pasado. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que solo le queda este, esta carrera y tiene que ser habiendo hecho la pole y estando primero. Hombre, es que se eh, hace, en se Monaco. Hace la pole, ganar en Mónaco es bastante complicado. No, no, claro, claro. claro. Está claro, está claro. Eh, esa es mi... O sea, es, creo que la última oportunidad que le queda a Carlos para... Y también es verdad que la mejor, probablemente la mejor actuación que hemos de Carlos el año pasado fue en Mónaco, ¿eh? Así que vamos a confiar en... En que pueda hacer... Sí, pero, pero, pero Carlos no. hace, lo hace muy bien. Bueno, yo lo comentaba ayer, pero justamente. ¿Te acuerdas de del, del, las carreras que hizo con McLaren? El, el exterior que hacía por fuera, en, la, en una salida. Con... Todo eso lo haces cuando tienes un, una confianza en tu coche que no tiene, tío. Yo, yo creo que pensar pensar que ahora... Que... No, a ver, a quitarlo... También te digo, la semana pasada en Miami, tío, parecía que estaba ya recuperado del todo. Es que tampoco... No, yo, yo, creo, yo creo que no, recuperado del todo no. O Se hace una buena carrera de repente. Yo quiero verla hacer 5 o 6 grandes premios seguidos... Con una clasificación, sin sectores en amarillo, sin trompos de mierda, y una carrera sin errores, tío. Cuatro o cinco carreras seguidas. Entonces, veremos que está más o menos adaptado al coche. Pero lo que puede ser es que... Y yo por eso no me creo lo de no va bien en Mónaco, va bien en Mónaco cuando, cuando está cómodo, cuando, cuando tiene esa confianza, cuando, Va bien en Mónaco. O sea, vamos, podéis pensar lo que queráis, pero yo desde luego, lo que tengo es miedo. O sea, tú le matas a Carlos ya por el mundial. No, 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 no es que no, bueno, sí, le mato un poco, sinceramente. No, que no pasa nada, coño, que decir no, yo. Pero, pero. Yo aún creo, o sea, que yo estoy a punto de hacerlo, no te voy a mentir, pero sí que creo que Mónaco es como ese. Lo que te digo, esa última bala. Es que me cuesta. Último que... Es no, de... no, que sí, que sí, que cuesta. Que es cuesta que no es magia, que es que una adaptación en un coche. Y Mónaco a cuento de qué, de repente se va a adaptar al coche. Yo es que no lo veo. No, yo, yo, mis argumentos para creer en, en Carlos de Mónaco es que Ferrari va a tener ese coche sobre el resto, creo, por ritmo. Ya, que es a nivel, crees... simbólico, a nivel simbólico la casa de tu rival. Eh, que el año pasado estuviste bien. Todos todo estos factores. Más eh, arriesga en esta carrera. intenta llevarte esa pole por lo civil o por lo criminal. Y a partir de ahí, si la consigues y si ganas la carrera, que tu primera victoria, tío, sea en Mónaco tal. Ese, esos problemas mentales que tú dices, problemas mentales con todo el cariño del mundo, de eh, Problemas mentales, de esa mentalidad, ¿no? Que, que le está fallando ahora a Carlos Sainz. Es que yo. No. Se puede recuperar. Pero que entiendo que, que lo más normal es que esto no pase. Por supuesto. O sea que, que lo más normal es que esto no ver, pase. Si tú dices, si pasa lo que tú dices, yo sí creo. Porque eso significa que. Porque tú no ganas, que es, yo creo que es el circuito más importante a nivel de conocer tu coche y de, y de saber hasta dónde lo puedes llevar, ¿no, Mónaco uh -huh. Entonces, sí. si me estás diciendo que en un hipotético caso gana la carrera, porque ha hecho la pole, yo te digo, ok. Ya está, ya ha entendido el coche. Entonces, entonces sí que te digo que puede pelear. Yo lo que, te, para que tú me entiendas, lo que te quiero decir ahora mismo es que, aunque me dijese que el mundial va a durar 40 carreras más, ahora mismo digo, no lo puede ganar, porque no, 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 no puede con el nivel que tiene ahora mismo, es imposible. ¿Sabes lo que te digo? Oh, sí, la, la, es... ventaja para, la ventaja para Carlos en Mónaco creo que es que aunque salga medio gas. O sea, imagínate un Carlos súper conservador, rollo. Estoy hasta la polla de chocar el coche o de salirme. Voy a ir súper mal. Creo que el segundo puesto lo iba a tener el bolsillo. Pero eso, no le, que... eso no le va a dar confianza en el coche, ni va a hacer que. Eso va eh, No sé, bueno. Yo es que no. Yo creo que si de verdad. Lo, si que de verdad quiere ganar confianza y esas cosas, eso lo va a conseguir cuando él se dé cuenta de que por puro rendimiento está sacando por fin no sé. el 100% del coche. Eso es lo que yo creo que a él de verdad le. Quedar segundo, pues porque tiene un coche ultra super... No, no creo que a nivel... Vas a quedar porque al final tú te compararás con Leclerc, ¿no? Sí, no, no, pero bueno, la comparación con Leclerc. A lo mejor, si después de esta carrera, si después de Monaco no es capaz de superar a Leclerc, pues ahí sí que tendré que empezar a decir, vale, ok, no puedo con Leclerc este año, me conformo con sumar puntos y, no, pues, y ser bueno para el equipo. y ya pues está. Yo, yo te digo, cuando me refería a lo de... Voy a intentar sacarme de la cabeza un momento lo del mundial y vamos a centrarnos, voy a priorizar entender el coche de alguna manera. Sí. Sí. Es que yo creo que él está pues pensando en <coughs> el mundial un rato y a ver, que es normal, pero que no sé. Ya veremos. Eh, lo de dar demasiado por hecho, fue que va a ser un doblete. Yo, yo es que estoy convencido de que muera no por... claro, ¿eh? Coño, este coche en curvalenta suena. Sí, que no este coche que... en curva lenta va muy bien, pero que yo a, desca... a Verstappen no lo descartaría en ningún caso. No, Verstappen vez es que pues, bueno. O sea, perfectamente claro. puede meterse ¿no? a la primera también Sí, pero bueno. Yo creo que es para Ferrari. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Eh, eso es hablar ahora por. Por hablar, perdón por la alergia, no. pero a veces vuelve. Eh... Carlos Sainz, que no está muy bien, también te digo, eh. Al menos esto no fue como Australia como, o como tal, que no estando ya, muy bien, abandonó. Al menos eh, sumó un cuarto puesto, que quieras que no, pues ya ya está, sumando algo de. Y, no, y además, de eh, en un coche en el que no estás cómodo, lo más importante es rodar, tío. Es que hubiese haberse eh, quedado otra vez Enganchado en la grava sin poder correr, tío. O menos que pille feeling con, yo que sé, aunque se haga adelantando fácil, me da igual. O sea, tiene que pillar ese feeling. Eso no Oye, hablamos de Alonso y luego ya vamos con la victoria. Nos quitamos ese tema de los españoles y... Vale. Vale, yo creo que Carlos hayamos dicho todo. Esto es lo que hay ahora mismo y... Me jode... No más a mí que él, porque es lo que le jode más a Carlos. ahí. ¿eh? Estoy prácticamente convencido de ello. Pero que... Tú, o sea, tú tienes que... que pensar que de ahora en adelante va a hacer mierda sobre mierda. Ya verás como si la vida es mucho más bonita. Ojalá no, esto está apoyado de las predicciones de las contragafadas, tío. Claro, que no, es que no, la... no, 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 no. Te estoy hablando en serio, eh. Te estoy de hablar en serio, ¿no? De, de esperarte de la mierda. Serio. En serio. Yo en mi cabeza sí, sí. he dicho... Yo ya paso a decir, a ver si en esta... A ver, no, a ver si en esta no. A ver si en esta ni pollas. Acabo a ver si en esta. Ya se viene mierda sobre eh. mierda, ya está. Yo, pero pero, pero no, no porque lo estoy diciendo en coña, lo estoy diciendo en serio. Hasta que un dos, buen día me sorprenda. Maravilloso. Como me pasa a mí con Carlos casi cuando debutó en Fórmula 1. Al final no esperar nada y recibir algo. Ya, lo claro, que bueno, hemos eh, visto da rabia. Claro, es que al final, y esto es la clave, es que Carlos eh, Saice está firmando su peor temporada en Fórmula 1. La peor con, con mucha que diferencia. El... No, da tres ah, un... curvas. Da tres ¿no? Con 2018 con Renault al ojo, eh. No, Pero... medio, no, no iba trompeando cada medio minuto y, y, no. y hacía. supera sencillamente. Yo, 2018 es una temporada que no fue, no fue brillante. Sencillamente. No fue brillante. Pero es que esto no es que se sabe brillante, que esto es un desastre. Es que esto no es que Leclerc te esté ganando todas las carreras Y que tú te estés quedando siempre detrás No, es que no, man dejas el co Es que no tienes control del coche ninguno o sea, No, le ha ganado todas las carreras Todas las clasificaciones No, y, y que no Y ha, ha tenido A ver, siendo justos Imola, no es su culpa es así que mala suerte No, Imola no es su culpa pero, pero Australia sí lo es Que esto ya lo hablamos Y la de ayer Pues oye, aunque logra... Eh, reincorporar esa pista y remontar y luego bien tal. Pues no es. No se puede decir que es una buena carrera. De hecho, no, yo he visto no, no, periódicos. Es, él, yo no, voy a decir, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero me parece de, me parece de coña mala. A algún periódico que he visto, dándole un 7 a la carrera de Sainz. O sea, no, no, para mí es la peor carrera que he hecho. Probablemente en la, en la temporada. Porque al final, Australia, yo creo que tenía velocidad. No, la, no eh. no le pero sí que se le veía con velocidad, tío, en ese gran premio. Una, sí. una pena que no pudiese terminar. Y la otra que abandonó, fue pues Imola que bueno, sí. hizo una sprint muy buena y me hubiese gustado verlo en la carrera. En la completa me hubiese gustado verlo. Pero, pero yo creo que a nivel. No sé, yo en esta. Lo más lejos de Leclerc en clasificación. Manga, creo que un 7 en un la carrera de Carlos Sainz eh, se lo hubiera dado si hubiera sido Giovinacci sustituyendo a Carlos Sainz a última hora, en ese coche, haciendo exacto. A Ayer le puse sí, un 0, creo. creo. Ayer le puse un 0. Que... No, 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 no. no, le puse un 2 por poner bien el nombre. No, pero te digo una cosa, le podría dar. Un 5 raspado. No, no, no. no. En, el sentido de, en el sentido de fallas, pero luego lo recuperas un poquito el domingo. Pero es que le sumo el sábado y le tengo que suspender. Ah, Entonces sí. es un poco tal. Pero bueno, 4 eh, o 5. Desde luego un 7. Es que crees que Carlos se hace mucho peor de lo que es. Si le das no, un 7. Por eso soy <laughs> duro, entre comillas, ¿no? Porque... Hmm. Lo que le vimos sabemos que es mejor. Pero bueno, claro, el que al menos me deja tranquilo, Javier, y siempre sé que es bueno. Y siempre tengo esa nostalgia tranquila y, y digo... Cuando, sí. Y cuando lo hace bien, pues ya está ya está el equipo para fastidiarla, no te preocupes. Bueno, vale, tampoco le fastidio, o sea que no te decir, eh, bueno, a ver. remontado donde Alonso, a, a ver, ver. aún con la parada, que hubieran sido 10 segundos, sí, sí que hubieran sido 3, no, tres, no sí, cambia sí, la sí. posición. Ya, ya, sé que, ya sé que no cambia la posición, pero tío, a mí me da rabia, sí, me da ya rabia ya. ver que cuando entra en box, muchas gracias Adri por la suscripción, cuando entra en box y empiezo a ver que cambian una rueda a una a una... Me toca los huevos, tío. Me toca los huevos. Sí, fue raro, fue raro. Fue muy raro tío. Era menos, menos, menos una rueda, cambiaron dos a la vez. Las demás fueron ¿Qué? una a una, tío. Es como, sí. Pero bueno, quedémonos con lo positivo, que la remontada. Sí, no, hizo una, muy buena, una carrera, carrera. muy buena carrera. Con motor nuevo, yo creo que aquí se nos da un poquito el motor nuevo también, vamos a ser sinceros, porque si no adelantar igual no voy a poder adelantar tanto. Pero bueno, muy bien. Se, se no adelantó, no. ¿eh? La, o sea, en general la carrera sí. hubo adelantamiento, no estuvo mal. Sí, pero digo él con Ya, así. ya, bueno. Sí. <laughs> Pero del vigésimo al noveno, eh, buena carrera Con también, séptimo. Sí, bueno, a ver, el Alpine, yo sigo pensando que este año rascará algún podio, tanto Fernando como Con, seguramente no será una locura, pero que es lo que hay. No es ¿Qué fácil, es lo que ¿eh? Esto es lo que hay. O sea, Mónaco va a ser un drama, Alpine, Mónaco va a ser un drama de los dos coches fuera en uno. <laughs> ya lo digo, pero, pero drama, no, 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 pero, pero lo digo totalmente en serio. Pero, pero, o sea, va, va a ser un desastre. No gira, esa tartara no gira, eh. No, no, es que si hace top 15 alguno de los dos, me parecerá para subir media bandera en. No, no, pero te en, lo digo muy en serio, esa tartara en... no gira, que sí, que sí, que sí, que, no, que, va a ser, que Va a ser un. Va a ser ridículo. Va a ser ridículo. Pero de todas sea, maneras, lo que tú dices del podio, tú eres consciente de que eso es bastante complicado, ¿no? O sea, porque. No, pero fin, va a pasar. Bueno, pues puede, puede pasar, puede pasar. Gracias, eh. Cristian, por la suscripción. Pero lo que te digo es que son seis coches. Son sí. seis coches que están. Bueno, es que ahora, hasta ahora Mercedes estaba como en el limo, no, eh, pero Es, que, ahora es que, personas... luego que luego quiero hablar de Mercedes, sí, porque yo para ahí Mercedes bueno. ya está. Bueno, sí, ya está claro. no, no voy a entrar en Mercedes. ¿no? <laughs> claro, no voy a entrar en Mercedes. Entro ah. simplemente en que, por ejemplo, ayer. Para que Alpine haga un podio, hubiese sido necesario bueno, que. Una bueno, puta locura, ya, Claro, una puta locura. O sea que eh. los, los dos Ferrari, los dos Red Bull. No, pero es que yo he yo contado con, con que esta carrera no iba a ser buena para Alpine tampoco. De hecho, para mí es demasiado buena la carrera de Alpine. Esperaba no, es, que, es que sufriera mucho para Roma, que, que, Fernando salga el último en un circuito como eh. este, era el noveno, sí, sí, sí. con la posibilidad de haber hecho octavo tal, es como. Hostia, pero pues no está mal, ¿no? O sea, es un coche eh. que al final. Es un coche de media tabla. Coche, cuarto, quinto, cuarto, quinto claro, coche, pero que, Saliendo está último no tienes esa facilidad que sueles tener cuando tienes un coche bueno, ganador, a remontar, sí. ¿no? No, ¿no? No es lo mismo. Sí. Eh, pero bueno, el caso que yo. Y esto lo de siempre, lo he comentado luego en los apuntes que veréis luego en, en Fórmula Fons. Los que hemos tenido la suerte de ver a Fernando ganar y luchar por ganar y competir y tal. No nos hace falta que nos demuestre nada. Y con ver. Que sigue teniendo esas manos, aunque tenga ya, pero 40. Minutos. No, vale, sí, ya, Javi, pero. ¿No te pasa a ti un poquito.? A mí me está pasando, yo lo reconozco. A mí me está pasando ahora que. Tengo desde hace bastante tiempo asumido que Fernando Alonso no va a volver a ganar un mundial. Es lo que hay. Entonces, al menos me queda siempre la sensación. Es como. Una sensación. De reconfortante, aunque no debería serlo. Una sensación de tranquilidad, de, ¿no? Es este todo el nombre... rato pensar en. Si es que solo le falta el coche. Claro esa, esa, sensación, esa sensación todo el rato de. Si es que si lo tuve. Ya está, o sea, se él gela. está. No, él claro, pero es el saber que él está, tío. El, esa sensación de. Sí, sí, él no. está. Fernando él siempre, está. Fernando ha sido siempre ese seguro nuestro donde. Claro, somos. tío, entonces. Aquí eh, aquí por todo eso, está bien, ¿no? Por eso las pocas carreras que ha tenido malas este año y el anterior, que las tuvo, ¿eh? O sea, que ha tenido carreras de decir, me cago en claro. Dios, Fernando, ¿qué te pasa? Me no, no, dolía tanto y estaba tan preocupado. Decía, ¿pero qué le ha pasado a Fernando? ¿Por qué no tal? O sea, ¿cómo puedes haber estado con mejor? Y ahora es como. Sí, o con una vuelta que hay por delante en clasificación, ¿eh? Lo podéis recordar, sí, por pero, pero, Y ojo, ves... Que creo que el sábado es responsabilidad un poco de Alonso, eh, porque no la piensas que le pasa, no salir con tiempo a hacer una vuelta. Sí, pero, porque pero no ¿el equipo dónde le, le pone? O sea, por favor, ¿eh? Coño, pues sale antes y firma el tiempo antes, Javier, no todo es excusable. pero, eh, pero... ¿Cómo, que, ¿Cómo que sal antes? tú ¿Quién te crees que decide cuándo sale de box? Hombre, ¿Te, cre ¿Te crees que, que él dice, espera, no, o sácame sea, ahora? No, pero el intento anterior podía haberlo hecho mejor, Javier, que no tuvo ah, tráfico. Bueno, o sea, bueno, pero eso ya me está haciendo otra cosa. Yo te estoy hablando de que. Eh, ya. Un intento Yo hablo, como o sea, este que, tiene que estar. No digo que sea 100% culpa de Alonso, pero que tampoco es. No, es que no yo lo es. Yo es que creo que en la Q1 hay ciertos coches que no tienen que tener la excusa de no pasar. En la Q2 te lo compro. Que te caigas en la Q3 por algo así. Porque te puede pasar, pero en la Q1 no la Cuno no puede no puedes caer pero bueno queda igual pasó como driver at risk sí sí sí, sí, sí o con, o <laughs> el ovillo paso, que, que no, lo ha pasado como piloto en peligro o sea, pero la, coño estaba por, es... por delante en ese intento anterior de Fernando igual Fernando tenía que haber estado. ahí es a lo que voy pero bueno queda da igual la no la... quiero arriesgarme aquí o sea que yo entiendo eh tu parte de que al fin decir, es que torpísima soy soy nada o con eh, o conista, desde chiquitito muy o con yo eh, sí, pero no en serio o sea Uh, no sé de qué estaba hablando. Otra, estamos tras. hablando. Estamos hablando de. Creo. Bueno, pues sí, de que lo hace muy bien, casi siempre. Sí, que está, está bien, tío, y me, y me alegra y me reconforta. Y yo no sé cuál será su futuro: si seguirán al PIN el año que viene, si se pirará a Tom Martin, si se pirará a su casa a acostar. Pero esta sensación de tranquilidad pues me, da, me da mucha alegría. No sé, o sea, eh, sí o cómo vuelve a quedar por delante. A ver, a en mí alegría no me da, eh. A mí, me, a mí me gusta. Sí, bueno, gusta es que el que, que delante en una carrera que sale el último, a mí no me preocupa lo más mínimo. Todo típico, ¿no? Que, que luego esta temporada miras la Wikipedia en 2036 y sí, se ya, se ya, falla, el, en 2022. En la estadística. Vale. Claro. La estadística es mala. Son... Ya, pero a, a mí me da igual la estadística. Por eso, bueno. la Fórmula 1 es mucho más que números, lo hemos dicho mil y una veces. Tú miras las seis primeras carreras y haces un análisis serio de cada carrera y dices, coño, es que es un milagro de Dios que Fernando en la mitad de estas carreras no haya quedado por delante Ah, caca. Ya está. Ay, que tiene sí. puto. Oye, a ver, Está hablando mucho en el chat y yo lo prefería dejar para después, cuando hayamos dejado de hablar de la carrera. Porque ¿Qué? habla mucho de la declaración de Dimeo. Yo no escuchaba la declaración de Dimeo. Lo he visto mucho en Twitter este yo fin tampoco. de semana, pero no sé qué dijo exactamente. Así que si tenéis un artículo o algo para leerlo, porque lo que me pongáis aquí va a ser vuestra opinión. Yo quiero saber lo que ha hecho de verdad. Porque es algo así como que ha comentado algo de Piastri para que viene. Ah, sí, lo leí ayer, creo. Que Decía como que sí, tenemos a Piastri Ocon como diciendo que... Pero... Yo tampoco lo entendí mucho. ¿eh? Pero es que quiero ver el artículo. Vale, porque vale, vale, la de, míralo, míralo. el titular puede ser tal. Entonces, eh, lo dijo Andazón España. Bueno, si tenéis un fragmento de tuito tu, o algo tal, eh, lo quiero ver. Porque una frase sacada de contexto no la voy a comentar. Porque imagino que si la pregunta es ¿Te preocupa que se vaya Fernando Alonso? Entiendo ya, que diga, claro. bueno, tenemos a Piastri. Sí, sí, que sería lo más nuevo del mundo. O sea, a ver, mira, lo vamos a leer ahora. Sí, eh, tú, tú. A ver, lo vamos a leer ahora. Venga, ya lo hablamos aquí. Y ya ahora vamos con la victoria, eh. Que está ¿no? y que hay cosas, eh. O sea, que no solo pilotos españoles de España. Luca De Meo siempre da dudas sobre el futuro de Fernando Alonso en Alpine. Tenemos que buscar una solución para todos. A ver. el vale, vale, vale. Queremos muchísimo a Fernando, vamos a tener que buscar una solución para todos, porque tenemos también a Esteban y a Oscar, que son muy buenos, y queremos proteger a nuestros pilotos y buscar una solución <coughs> ideal para todos. Creo que el trabajo que ha hecho y está haciendo Fernando es increíble. Todo no, lo que se ha de y las dudas es que se han generado no son buenas para cimentar la concordia dentro del equipo de la sensación de que el futuro puede cambiar más. De momento no se ha visto estabilidad habilidad. ¿Quién ha dicho esto? Ah, no, pues esto es Lovato que lo ha dicho. No, esto a mí me vale verga lo que diga Lobato en este sentido. O sea, me interesa lo que diga Luca Dimeo y, y Fernando, vaya. Eh, pues queremos muchísimo a Fernando. No sé, no, no lo veo para preocuparse, vaya. No, yo lo, lo, es que, que, creo que, que, lo que estoy haciendo es, es echar un capote a su, a su piloto reserva. O sea, que tampoco va a decir... Ah, claro. oh, bueno. Eh, no sé, o sea, lo entiendo. Que no se lleven bien tal, que Alonso se pueda ir, qué tal, pues no lo sé, son temas que... O sea, dime, ya, que, ya dime, veremos. Dime qué es verdad no por favor, lo que acabo de leer. ¿Qué has leído? Me he reído y está mal. <laughs> ¿Pero qué? O sea, unos ladrones... No, no, es, es serio, ¿eh? Lo que pasa es que el final... El final parece coñati. Unos ladrones roban en Barcelona al piloto Sebastián Vettel. Que los persigue en patinete. ¿Está facilando Sebastián? Sebasti si, esto si Sebastián ha hecho esto, Sebastián es Dios. ¿Pero que lo ha robado dónde? ¿En el paddock? ¿O en el hotel de Barcelona donde está en la habitación? No lo sé, es que es un titular que he visto. Y no sé si es fake siquiera, no tengo ni puta idea. El piloto de F1 ha seguido a los sospechosos durante un tramo con el patinete. <laughs> a ver, entiendo que a ver, tendría a, a mano el Aston Martin el patinete y ha dicho, llego antes con el patinete. <risa> 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 Ahora, los tendríamos dos el que yo ha dicho, llego antes con <laughs> No, pero por favor, esto me lo tiene que confirmar alguien, por favor. Esto, esto no sé si es verdad. A lo mejor es un fake. Ah, a ver, lee la noticia. Confirmas? Lee la noticia. Le mangaron la mochila porque se dejó la ventanilla abierta y rastreó sus AirPods. Sí. Eh, pero le mangaron la mochila de dónde. O sea, del hotel o de... El detalle importante es si los ha seguido en patinete, tío. Es que puede ser Jesucristo. ¿Tú te imaginas a meterse la, el... Ah, se dejó la ventanilla abierta del coche. Alguien le robó la mochila. A y a bien. lo mejor él iba en patinete y le siguió en el patinete, claro, yo qué sé. Entiendo que sea <laughs> así. Pues nada, joder, tío está sí, bien el pavo que dijo, hostia, voy a robar a Betel. Bueno, vería una ventanilla abierta y dijo, voy a robar. <coughs> dice, que personal, te el tema rojo está regular, ¿eh? La cosa regular, sí, sí, sí. Eh, dice, que un poquito aquello, o tal. Rastreó los iPods y se fue a buscarles en patinete. No, es verdad, es que cuando tienes iPods y mierda de estas. A mí, Apple me da mucho asquito, o sea, no me gusta nada Apple, pero es verdad que la mierda esa de los AirTags y saber dónde está muy producto. Es Apple, eh. No me gusta nada Apple. O sea, me parece como. Arcas. Me parece que es una manera en la que la sociedad hemos reconocido que somos imbéciles. O sea, y ojo, eh, que, que yo no bueno, que, bueno, bueno, que es. Pero bueno, pero ¿qué es? Que es, es el ejemplo de capitalismo de me puedo rir de ti en la cara, te puedo cobrar lo que quiera, porque solo por la sensación de, de exclusividad que vas a tener con mi producto, lo vas a pagar. Y que es como que se ríe. O sea, de verdad, ¿eh? Siento bueno, que aunque Apple yo, no está mal como marca, yo, se ríe de sus clientes. Yo te digo una cosa, yo, a mí la exclusividad me, me suba a los cojones. Pero yo sí que es verdad que teniendo móviles de diferentes tipos. Y que he notado que. Eh, ojo, nadie, que, nadie tome mal esto que hay muchos móviles que funcionan bien. Yo he tenido móviles que no son Apple que han funcionado muy bien. Pero es verdad que la fiabilidad que he visto en Apple. Es verdad que no la veo en. en pero tiene mucho truco. O sea, lo que tiene Apple. Y lo entiendo, ¿eh? Pero lo que Además, tiene Apple. Que Apple. Te diga, pero a día de hoy. Sí. Cualquiera, esto es un circo, se permite el lujo de poner precios desorbitados oh, Antes sí que es ahora verdad sí, 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 que antes sí, 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 estaba sí. Apple y el resto. Es que Apple decía, pero sí, bueno, sí, sí. vosotros os pasa que tenéis 500 euros más caros Pero es que ahora yo he visto móviles de Xiaomi por 1000 euros. Que digo, pero vamos a ver. Sí, Tú eres yo tengo Xiaomi. Cara, sí. Tu misión es vender cosas sí, sí. 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 que sean mucho más baratas que la competencia. ¿Qué estás haciendo? Pero el truco, el truco de Apple, y ojo que yo en tecnología tampoco soy un experto, ¿eh? pero el truco de Apple para que su dispositivo vaya de puta madre, porque van de puta madre, eso es indudable, y durante mucho tiempo. Importante. Es, que, es que están súper capaos. Es que apenas te permite personalizarlos. O sea, la cosa del Apple, la cosa del iPhone, es que para hacerle cualquier cosita al iPhone la que tienes que liar es chica tú en un Android que es lo que me gusta a mí puedes cacharrear lo que te salga a los cojones claro. que si le metes el tal no sé qué para jugar con el mando la play que claro, bueno, o sea, yo... a mí que me gusta cacharrear claro, muchísimo mucho sí, claro, no el móvil dices, yo, pero yo por ejemplo no claro. lo uso apenas pues me da un poco igual la verdad ahí está o sea pero entiendo que cada uno con sus necesidades si tú lo que quieres es que las redes sociales te vayan volando y punto claro, y, y poco más va... el iPhone está de puta madre pero a mí que me gusta cacharrear y y yo qué sé, tengo ahí un emulador de la Nintendo 64 en el móvil y me lo gozo como un perro, ¿sabes? Y le meto que si la no sé qué tal y me lo paso. O sea, es yeah, ¿sí yeah, decir, yeah, sí, 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 sí. a mí que me gusta trastear, necesito tal. El otro día descubrí que desde el propio este del Galaxy puedo cambiar los iconitos. El dibujo de los iconitos. O sea, pero de una aplicación dicen, ¿no? ¿O qué? Sí, 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 sí. Lo puedo cambiar. Y he puesto... Bah, me estuve deteniendo un rato. Eh, estuve dos horas hasta que me fui a dormir <muchas> con eso. Eh, pero bueno. Eh... Ya está, esto es tema tío. de discusión de Apple y Android. No, nunca había. fíjate, 75 programas sin no haber discutido esto. No, es verdad, raro, ¿eh? eh... Vale, vete el, vete el robado, Alonso y tal. ¿Por dónde digamos? Sí, ah, no, sí, no, la no. carrera. La carrera. Podemos ir no, a la no. carrera, ¿no? <laughs> podemos ir a, no, <laughs> podemos ir no, a quien carrera. ganó y eso, ¿no? Verstappen, Verstappen ganó, ¿qué te parece? Bueno, carrerón. Al margen del error. Al margen del error, carrera, carrera de 9 y medio, diría yo, por el error. Por el error, claro, sí, sí. De locos. Asusta, Bestapa. A ver, yo de aquí quiero decir algo. Cuéntame. Ya que tengo un programa aquí contigo, pues aprovecho ¿no? la oportunidad y comento te escucho, te mi opinión. Con atención. A ver, la victoria de esta peli es incontestable. Te voy a vale. matar. ¿Y qué? Te voy a matar. <risa> <risa> Joder, vale, vale, pues Es que ya, con la frase primera, ya sé un poco. Bueno, no sé por dónde ir, no. pero entiendo el, el no. tono del discurso. Tú déjame. La victoria de Verstappen es incontestable. ¿Vale? Pongo un punto aquí. Pero. ¿Qué cago en la puta? ¿Es que te va a caer? ¿Es que era obvio? ¿Es que era no, obvio? Ahora en serio. Pero... Eh, creo que ni aunque Red Bull hubiera dejado competir a Pérez, le hubiera levantado esta victoria a Verstappen. A ver. Pero aún así, aún así, me jode mucho que esta temporada con un Pérez. Que está bien Ya, ya, cosa, eso es otra cosa, que, es otra cosa. Que, que, Con un Pérez que, que está bien, coño Que está cerca de Verstappen Que en situaciones puntuales está por delante En esta carrera, joder En esta carrera, Checo Pérez está por delante de Verstappen Por un fallo de Verstappen, tío En esta ¿Qué? carrera, Checo sí, sí, sí. Pérez Se merecía la posición de Verstappen Al menos tener <laughs> el derecho a lucharla un poco Pero que hace Red Bull Muy inteligentemente y de manera muy civilina. Porque la gente se ha quedado con Ah, oh, se aparta Checo Pérez y deja pasar a Verstappen Eso es lo de menos eso es lo de menos. La estrategia que hacen. La clave que hace Red Bull cuando ve que Leclerc se queda fuera de carrera, que al final es lo más importante, ¿eh? que si Leclerc aguanta en carrera, seguramente se va a llevar a la victoria. Pero lo que hace Red Bull cuando ve que Leclerc se queda fuera de carrera es decir, ok, nuestro rival ahora es Russell. Russell no es rival. Quiero decir, ahora mismo somos claramente superiores a Mercedes. O sea, no es un rival. Aunque esté ahora por delante y le esté costando a para adelantar por los problemas del RS y tal, eh, todo lo que tú quieras, no es rival. Entonces, ¿qué hace? Vale, <laughs> vamos a. Putear un poquito la estrategia de Checo Pérez para que cuando Verstappen esté por detrás, metiéndole un segundo, segundo y medio por vuelta, quede a ojos de todo el mundo como algo lógico el cambio de posiciones. O sea, es la maldad con la que se ha elaborado todo. Sí, no, no, porque que, sabían... que no van a optimizar al máximo la estrategia de Checo Pérez, esto ya lo sabemos, porque les interesa lo que les interesa. Pero tú, tú me estás diciendo que Red Bull mete a Verstappen en box cuando está atrás de Russell. ¿Solo para ah. que a Checo? Yo no, eso no, no, eso no, 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 no. no. Yo digo que la estrategia de Checo es la que. Condiciona. Ah, vale, vale, vale. Que no, la de, la, de Verstappen iba, la de Verstappen es la que tenía que ser y fue perfecta. Es la de Checo la que está, la que está regular. Y yo entiendo, sí, sí, y, y entiendo. esto creo que es un problema que tenemos como, como público que hemos asumido y que no debemos hacerlo. Una cosa es que desde el punto de vista de Red Bull y de Milton Keynes y de Christian Horner, esta sea la mejor manera de gestionar la carrera, que es indiscutible. Que es indiscutible decir, coño, me quito de problemas, le meto a este piloto una parada más aquí, no sé qué tal, eh, que llega un poquito más lento, perfecto, tal, Checo Pérez segundo. Tal. Que yo lo entiendo, que Milton Case están dando palmas con las orejas, que Christian Hall están dando palmas con las orejas, pero me vale verga, yo no soy accionista de Red Bull. Es que ya, yo no soy accionista de Red Bull. es que a mí me vale mierda eso. Es que es la sexta carrera del año, tío. Es que Checo Pérez tiene opciones matemáticas y reales de poder ser campeón del mundo. Y decir dos cosas. No, que, que es lógico y que es el segundo no, 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 piloto, no, no, no. ya lo sé, pero no la sumamos, tío. Ya, ya. O sea. Es que me jode, tío, me jode. Porque yo creo que esto es por culpa de su año anterior. Porque si este sí. es el primer año de Checo, perece en Red Bull. Claro, claro. Eh, creo que Red Bull le respetaría más. Pero es que, joder, ni Red Bull le considera una opción para el mundial, tío. Es una putada. Porque es verdad que si este fuese el primer año de Checo, se podrían mediar. Incluso plantear ciertas cosas. Pero teniendo el 2021 de referencia, claro, Red Bull dice: Bueno, es que no creo que este piloto vaya a ser caballo ganador, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, eh, a mí también me da rabia que en un año en el que está bien. Le hagan esto o sea, pero... Y ojo, eh, Que aunque hubiera peleado No gana También te lo digo, eh Que con el ritmo que, con, que Verstappen estaba muy bien Y que yo creo que aunque lo hubieran dejado pelear No gana ni de puta coña También te lo digo, eh. Lo añado claro, Pero es que, que a... aún así El que no le dé ni el derecho, tío a... Es una pena que le digan Directamente que se quite Pero a mí O sea Yo entiendo también En cierto modo Que eh, al final Verstappen viene, bueno, viene mucho más rápido y bueno, 1,5 segundos en la última vuelta y sí, pero viene y viene ya claro, y viene sin DRS. O sea, es que la situación era un poco rara porque era como de verdad, ¿quieres pelear hoy con tu compañero que está en desventaja de DRS? No, no sé, yo, yo yo a ver, yo entiendo la, la decisión como, como... Yo, Bull, yo la entiendo, ¿eh? sea, no, yo la entiendo, eh. La entiendo y la comprendo porque además era Verstappen eh, ganando la carrera, ¿sí? se ponía, no, no, que Verstappen ganando la carrera se ponía líder y si no la ganaba, no. Ojo, eh, que si la decisión de Red Bull la entiendo y la comprendo. Lo que digo es que no me gusta. yo voy a que como aficionados a la Fórmula 1 que yo me considero un aficionado a la Fórmula 1 no global, como digo siempre, o sea, no a divertirme viendo Fórmula 1. No soy ni de Verstappen ni de Pérez, ni, ni nada. Yo me gusta la Fórmula 1. Y Fernando Alonso, <laughs> y no se me da bien esto segundo. Eh, <laughs> coño, como aficionado, no aceptemos esto, tío. No, no sonríamos esto. O sea, no digamos, ah, qué bien, Repul qué inteligente, ¿no? Ah, ah, que, creo, ver, ¿Cómo, cómo creo, han priorizado sus sitios? Sí, mucha, nadie... gente está, mucha gente está diciendo, no, sí, 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 mucha peña. Mucha peña ha dicho, ojo, oh, qué bien, Repul qué inteligente y tal. No, tío, no aplaudamos a, ver, a, a de es entender. Lo que, lo que está haciendo Hay gente equipo. contenta. Hay gente que, bueno, que, que se ha divertido viendo esto. ¿Cómo te vas a divertir viendo un cambio de posición? Hay peña que artificial? se divierte. <laughs> hay peña que se divierte, tío. Y, y, hay gente que se y, las No las me lo creo, la verdad. O gente que se le olvida que, que hay que pensar como un aficionado y no como un putacionista del equipo. Pero, que, tú tienes, o sea, es pero que... que una cosa es entender lo que está haciendo el equipo y otra cosa es decir, qué guay, se acaban de adelantar artificialmente. O sea, yo, yo creo que hay un paso grande. De... No sé, tío, yo me, me da un poco de Me da un poco de rabia y repito Que lo entiendo Porque se ve que Checo está, está bien este año Y que, bueno, que no lo van a dejar, el es que no lo van a dejar pelar y, porque... y te digo una cosa es una pena, y, esto yo, y esto yo sí que es Una esta que puedo entender que se Perciba como algo absurdo incluso Pero no tiene que ver nada más frustrante En Fórmula 1, que una vez consigues Tener un coche competitivo, que es lo más difícil que puedes tener eh, No te den opción A nada o sea, no te dejen si quieres competir. Quiero decir, que sí, que en el historial de Checo Pérez quedará como un piloto con muchos podios. Quedará no, como un piloto pero final... con, con 3, 4, 5, 6, 10 victorias más en su carrera deportiva. Eh, tal, lo que tú quieras. Cuando se retire en 8, 10 años, 6, 5, los que tarde, eh, va a tener un palmarés a lo mejor del top 10 pilotos con más podios de la historia. Puedes, quién sabe. No, bueno. Eh. Pero, bueno, quién sabe, eh? ojo, que como empieza a repulsar a, a este ritmo y checo así, pues no te lo descarto. Pero bueno. Ya, pero es que no está repulsor eh... es el tema. Sí, no, bueno, pero hablo por. Tú me entiendes Al, por dónde quiero ir a parar. Pero, ¿de qué te vale eso? O sea, ¿de qué te vale tener un coche competitivo? No, si yo estoy, estoy totalmente si no, si, contigo. Si, si sí. no vas a poder. Es que, ¿hasta qué punto no es mejor volver a la media tabla? A nivel mental hablo, ese, ¿eh? De ese, decir... debate, ese debate es jodido, ¿eh? es que yo lo digo de verdad yo entiendo el punto de que me diga ahora no pero y la de podios que va a conseguir y victorias de vez en cuando Ok, pero sabes que pero no, y él no saber y él sabe, saber que no puedes tío es que no tiene que haber nada peor que eso es que yo de verdad creo que ahora mismo prefiero a la situación de Fernando Alonso que la de Checo <laughs> o sea en el caso de que Fernando Alonso estuviera en Red Bull, Hombre, que no pasaría ¿eh? porque Fernando Alonso por talento seguramente le habría competido más a ver, ser a ver no un piloto ultra top Estando en un equipo de media tabla esperando que algún día tengas un coche bueno. O ser un piloto a lo mejor muy bueno, pero que no te van Al a dejar lado de una competir. Calabra yeah. de puta este y que no te van a dejar competir en un equipo ganador. Hostia. Es complicado, ¿eh? Pero claro, es, complicado. Es, que es muy fácil. Yo creo que, o sea, yo creo que, claro, el piloto que, que es ultra top tiene la confianza de. A ver, en... El ejemplo es botas, aquí de por aquí por el chat. El ah, no, pero Botas. no botas es lo mismo. Ahí Cuidado, ahí lo Cuidado Checo y Botas no son los mismos, ¿eh? Bota... No, Checo va a estar mejor. Claro, yo creo que Checo. Si Checo está a este nivel todo el año, no, no es botas para nada. Sí, no, no, claro, claro. No sé tío, no sé. Eh, yo, lo, yo lo dejo ahí caer, ¿eh? como para como para pensar, ¿no? Hasta qué punto debe ser tan frustrante el tener un coche y la que, que, eh, que no. o abandona a tu compañero o no puedes ganar. Es que es eso. Es que es que o abandona, es ¿o, o no ganar. Red Bull, yo creo que Red Bull de los tres equipos grandes es el más estricto uh, con su primer eh. piloto. O sea, Ferrari, a Carlos Año lo ha pasado esto Carlos se está ganando que se le deje. Que no sí. se le priorice por la mala que está haciendo. Pero a Carlos el año pasado. Eh, bueno, a pesar de, la, de, la, de algunos bolis, los que rascamos aquí sí. de Ferrari. Pero bueno, siempre era cuando estaban parejos. Era como. Bueno, hay veces que ah. tocaba uno. No, no, no era claramente siempre uno ni siempre otro. Y Mercedes, ah. y Mercedes este año tampoco está, se está decantando por ni... o sea, no está diciendo generalmente siempre este delante. ¿Sabes? En plan. Y Red Bull, no sé. creo que es el peor sitio para eso, porque están tan centrados en, en quién es el que tiene que ganar. Eso es, tío. Yo entiendo, eh. Que Checo, al final, Red Bull era la única oportunidad que le quedaba para seguir en Fórmula 1 y que es un ascenso su carrera. Y que por supuesto, ¿vale? Y entiendo que Y que si Verstappen falla 3-4 carreras seguidas, coño, pues se pone la I y a lo mejor ya cambiaré las tornas. Y que mejor estar ahí, a lo mejor, que pegarse Williams. Te lo compro. Pero tiene que ser súper frustrante esta claro. situación, tío. O sea, sí, sí, sí. Tiene, que ser, tiene una frustración de cojones esta, esa mierda, pero bueno. Él sabrá lo que hace con su vida, que siga haciendo lo mejor posible y que, coño, pues que se planteen cosas en Repul también, tío, que se planteen cosas que digan No sobra ¿eh? Ya, ya, ya. No sé, es muy jodido esto. Es que es una puta. O sea, que entiendo y es totalmente lógico que Repul orbita alrededor de Verstappen. O sea, ha demostrado sí, no, tan el no, no, ritmo pero, de tantas pero, pero, cosas. Claro, pero hay veces que el que llega allí puede pensar Joder, que no puedo hacer nada, así que digo ya Y es... sí, bueno, Max fue campeón el año pasado, pero Hamilton es siete veces campeón del mundo y, y no por ello Russell le va Le van a decir a Russell, quédate ahí. O sea, a Russell le están dejando que haga lo suyo. También es verdad que nunca está tampoco Pérez tan cerca como Russell de Hamilton. ¿eh? Pero bueno, entiendo, es, es muy... No, pero ayer, ayer justamente pues, estuvo más cerca y... Pues eje que también, Russell también la suerte que tiene el cabrón bueno, sí, Russell, Russell no <laughs> Decir. Ojo, eh, o sea, vaya, que, que ayer Luis Hamilton quedase detrás de Russell, me parece, oh, me parece increíble. Hamilton sí, sí, hizo sí, sí. un carrerón, tío. Hamilton hizo de las mejores carreras que le recuerdo. Es que ayer, ayer fui yo a Luis Hamilton por primera vez en esta temporada. En esta sí, temporada. Sí, sí. Ayer hizo una carrera de putos locos, Luis Hamilton. O sea, recordemos, pero también es curioso. Mira, vamos a hablar de Mercedes. Eh, a lo tengo aquí vale. ahí puesto. Yo creo que Mercedes, primero de todo, mmm, estas dudas que teníamos en cada carrera. A ver quién es el tercer equipo aquí, y se acabó. Se acabó, se acabó. Se me acabo. Ojo Mónaco. A lo mejor en Monaco Quizá pueden pechar un poquito Pero en circuitos normales eh, ya, Creo que se acabó De hecho, ya no es que sea tercero Es que tiene pinta de querer meterse entre Entre ya lo los de arriba, eh Ya lo ha he hecho, falla un poquito Carlos Pum, ya está Se, se te coló un Mercedes y casi los dos <laughs> O sea que, ya. fíjate Que... No, Literalmente se le colaron los dos Sí, o sea, bueno, al final no. Porque al Hamilton. final no, pero. No. Pero que sí, por eso digo que se sí, su loco. corazoncito, sabe que sí. Eso es, eso es. Entonces. Ojito con esto, ¿vale? Ojito con esto, porque esto significa que, ha, que han vuelto. Entre comillas, pero que ya están ahí. O sea, ya están para podios. O sea, no. Que hasta ahora, quizá el podio de Russell, aquel, el plan anterior, sí que fue un poco como. La carrera de ayer, yo creo que Hamilton la, la podría haber ganado. Si no hubiese. O sea, si al principio no lo hacen lo que le hacen. no oh que no. No. no, tenía ese puntito de esta Mercedes Tenía como un A puto Russell, animal. Tenía como un puto nah, animal. Yo creo que no. Creo, creo que no, ¿eh? Creo que no, hubiera, creo que no está Mercedes todavía en esa liga de ganar. No, pero, pero es que si ayer puso de... el, el coche y yo por encima, pero bueno. Pero bueno, que fue una bestialidad, lo de Hamilton. No tenía ningún sentido. Yo he dicho, cada vez que veía la posición de Hamilton, digo, bueno, le faltará parar. Y no. O sea, era, era de puro ritmo. ¿no? A veces que veía no, no, Hamilton 6 o 7 decía. Tale". Venía haciendo morado, o sea, venía haciendo vueltas. Pero a que rápido, a su vez ¿no? te digo, tío, qué curioso es Luis Hamilton. Qué curioso es Luis Hamilton, que es un tío con una mentalidad flojísima. Y luego mira lo que hizo, porque cuando tuvo el incidente sí, con Magnussen que quería retirar, ¿no? Cuando tuvo el con Magnussen, y va, a toda la vuelta pinchada Le saca otra vez, claro, sale el 19 Y dice, no deberíamos retirarnos Y guardar el motor es, para la siguiente es carrera Es en estado puro Soy un dramas, pero me pongo a conducir Y te conduzco Es que es el, el, el dramas, eh. Es que drama, eh Es que el el drama, más, es el, el dramas al lo ha siempre Sí, pero esa fue especialmente graciosa Esta es un puto meme, o sea, me estás contando retirar el coche Y has hecho la mejor carrera del año en la primera vuelta de un gran premio, tú no puedes decir que te retiren el coche, cabrón. O sea, pido mucha. O sea, ojo. Si le pasa en Mónaco. Lo puedo entender. Bueno, en Mónaco tiene. Ok, en España, Mónaco es verdad. Bueno, y ahora sí tampoco, ¿qué coño? Puedo ver un Sesticar o puedo ver mil cosas. Sí, pero bueno, es mucho más comprensible que. Me puedo entender. Pero es que. Ay, es que va a ser difícil adelantar, es que tal. Pero. Evidentemente, Mercedes. Yo, yo no escuché la radio que le contestó Mercedes. O sea, escuché solo el mensaje de Hamilton. Imagino que le diría en un perfecto inglés: cállate y corre. O sea, sería. sería. Bueno, no, bueno, bueno con eso es muy listo. Bono no sabe muy claro. bien cómo tratarlo. bueno bueno le diría eh, que te calles. Que te calles y corre. Como, como, el, de, y como el de Red Bull que le dijo a che, que le dijo Checo: más tarde tenemos que hablar. Y le dice: sí, sí, sí. Tenemos que hablar. Le dijo: le dijo, sí. le dijo very, very unfair. Que le entró la cagalera. Lo viste después a Checo Pérez. ¿El qué? O en, sea, en la... El después, en la, en la entrevista a Dazón post, post uh -huh. carrera Estaban haciendo el post Y sentaron a Checo y a... Y a, y a Max el, uh -huh. el, el Al lado de... De, de, de mí, de Lobato y de Pedro y, y le preguntó Pedro Le preguntó Checo, ¿qué? ¿Habéis hablado ya con el equipo? No, como has dicho en la radio Tenemos que hablar después Y Checo dijo como... Valores fuera Dijo, no, no, te estaba al lado Max sentado y dijo, no, 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 hay nada que hablar, ¿eh? como, claro, que va a decir, al lado de Max, sí, sí, no, tengo que hablar porque me han hecho deja dejarle a este pasarte, porque es que es normal. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Le entró va. ahí la. A ver, también son cosas que, que hay normal. que ir dentro, eh. No, pues, hay no, que pegarse no, la, no. la dentro del box y ya está, no hay ya que pegársela sí. afuera. Pero bueno, sí, me entiendo, me, hizo gracia, me, hizo gracia, me hizo gracia verlo, como decía, oh, te, te, te pega más un chupinazo ahí. <laughs> sí, 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 sí. Pero bueno, eh, pero que, que eso, que, que muy bien Mercedes, Russell estelar también. O sea, sí que creo que Hamilton, si hubiera que poner notas, le doy más nota que a Russell en esta carrera. Sí, no, pero Russell, no sé Russell lo hizo muy bien. Es que porque les sea... doy un 9, un 9 y un 9,5, ¿eh? O sea, es que eso mi nota, vaya, porque sí, no, la de Russell... No, es que lo de Russell es muy bueno y lo de Hamilton es sobresaliente. La defensa con Verstappen, y ojo, ¿eh? Que lo del DRS de Verstappen, evidentemente, si Verstappen no tiene ningún problema en el DRS, no pasa, se lo falla, claro, claro. ¿vale? Sí, pero, pero, pero bueno Estoy Pero en la que bien. tiene esa con el de res abierto que al final se tira por el interior y la aguanta en la 2, eso es defensa o sea, eh, de, es de, de leyenda. Que ese fue el momento en el que dije, ya a mí me da igual lo que diga la gente, porque yo entiendo que la rabia de estos últimos años mmm, está acumulada y yo soy el primero que la he cogido manía Mercedes. Pero yo ahora mismo quiero que Mercedes tenga un coche competitivo. No, yo a Mercedes no le digo, yo, ¿yo a Mercedes? Dale, no, ¿sí? ya, ya, pero digo, en eh, general, ¿no? En general, la, la esta claro, de. Ya, tanto que... el, el, terro, el terrorismo que hemos tenido con Mercedes, ganando todas y cada una de las carreras casi desde. Hace... es lo que dices, pero que yo realmente a mí me da igual, o sea. Yo, lo, bueno, yo, yo, yo no bien. quiero que vuelvan a eso, pero quiero que estén para ganar. Hemos hablado un bien. millón de veces de que si fuese sí. otro equipo en lugar de Mercedes. Igual, igual, igual. No queremos que pase ahora uno a dominar, es que nos da igual quién sea. Pero yo creo que Mercedes se ponga al nivel de Ferrari y Red Bull, porque es que claro, viendo claro, a Russell claro. sí, sí, y viendo sí, sí. a Hamilton lo que le voy a hacer, es que nos queda un mundial. Es que tú imagínate sumarle a Hamilton a este mundial y a Russell. Porque yo creo que por desgracia, como lo que hemos hablado ya un poco, a Pérez ni Red Bull le deja soñarlo. Y Sainz, Sa un milagro. Está muy milagro. Pero bueno, a ver, mira, entonces... a mí me da igual. O sea, bueno, no me da igual, ¿no? O sea, yo quiero que, que, que bueno, Checo esté ahí que Carlos eh, llegue tarde o no llegue tarde a la pelea. Me da igual, quiero que llegue. Porque yo quiero ver sí. carreras en las que un Carlos ya bien acomodado su coche, pues peleé por cosas y peleé. Porque si hay seis coches, ¿tú te crees que habiendo seis coches vas, vas a estar todas las carreras obedeciendo órdenes de equipo? Es que la mitad sí. de las veces no va a ser el tu compañero el que está en la tuya. Si es que vas a sí. tener un Mercedes a un Red Bull. O sea, yo. Por supuesto quiero que pelee el Mundial, pero si, si no puede pelearlo, por lo menos que llegue a tiempo para pelearse con el resto, tío. Que me a buscar pues, ¿no? ¿Sabes qué es lo más gracioso? ¿Qué es lo más gracioso? A ver. Que si por lo que sea, Mercedes llega a una de las siguientes carreras con un upgrade similar a este, ¿no? Que han pasado un poco de tercer, cuarto, quinto coche dudando tal, a tercer coche. Imagínate que por lo que sea, complicado, pero por lo que sea, en dos o tres carreras, igual en el ritmo de Repulí de Ferrari... Que Russell tiene opciones de puta madre para ganar no, el mundial. No, o sea, que es que está sumando tantos puntos que, <laughs> que está pero no, pero Hamilton, en el el mundial. Y Hamilton está por detrás, pero Hamilton matemáticamente, ¿No? si, si le da sí, un coche a Si sí, no, Russell es, es, más, es más llamativo. Más, pero... Russell es que está es con cinco en toda las Es muy llamativo porque está, está tercero en el campeonato, <laughs> ¿no? O, o tercero o cuarto. Pues no sé eh, bueno, está tercero cuarto, pero tiene que ser. Mira, no Que si tú me estás diciendo que a Mercedes de repente se planta con un cochazo, los dos pueden. Ahí ¿Cómo? está, O sea, es que están los dos vivos Y cuando hemos estado todo este inicio de año yo diciendo Que no, claro que no van a ganar el Mundial Que no tiene pinta de que el coche vaya a estar ahí que Pero, es no, que yo... si lo... Pero es que están minimizando daños en todas las carreras Tío, es que han puntuado en todas O sea, aquí está, Russell está cuarto Con 74 puntos no? Checo Pérez tercero con 85 O sea, Russell en este momento está A eh, 30, 104, a 36 puntos del liderato Está Russell no, no, no. Con un coche que en ninguna carrera. Uy, se va a pero si es el que discuso. el tema es el que... Con un coche que en ninguna carrera está para ganar. En ninguna. Pero ni cerca. Y no os digo que Carlos Sainz está por detrás. 65. No, es no. obvio. Carlos ha tenido 12 en sí, claro. tres 3 mierdas y media. Claro. Hamilton 46%. por cierto. Hamilton tiene más que. No, pero si matemáticamente. Quedan ah, un montón. O sea, matemáticamente es tontería hablar, pero sí. Los lo seis. Sí, sí, los seis eh. podrían matemáticamente. Si le trajo eh. un coche que... que. Pueden, está claro que sí. Mm. Mercedes es el que la que ha sorprendido. Yo, Mercedes. Pensaba que iba a llegar, pero no tan pronto, ¿eh? A ver, está todavía en la transición determinada de llegar. Está casi, ¿eh? Está casi. Yo, me, yo, Merce, a ver, Mercedes, ahora mismo está como tercero en un escalón de... Sí, pero, de pero, que pero, yo, pero, pero la casi, casi posible. está, ¿eh? Pero como... Pero sabiendo lo bien que van en carrera y, lo, y que Russell y Hamilton, para mí ahora mismo la pareja más en forma del campeonato. Lo, sin ninguna duda, sí. Porque, bueno, te diría Pérez y Verstappen, pero como no, no, no los dejan competir y tal, me no, pero cuesta... No, yo creo que incluso Russell... Está haciéndolo. Bueno, es verdad que Russell también ha tenido su, su suerte, pero bueno. No, no, pero la suerte hay que buscarla, tío. La suerte hay que estará ahí. O sea, no, igual no. que Carlos, igual que Carlos no ha estado para el error de Leclerc Verstappen Russell sí estuvo. Sí, no, no, pero no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que, ya, ya, ya. que yo que me estaba quedando mucho con el Mundial, como diciendo Russell ha quedado dos veces delante de Hamilton. Por eso te, te iba a decir que como mm. que era una dupla más completa. Pero también he pensado, por otro lado, que es verdad que hay dos o tres carreras en las que, bueno, Hamilton, todo delante. No, no, pero, 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 pero bueno, sí, sí, no. Para mí es la es la mejor dupla hasta ahora. Hasta ahora. Eso es. Pero bueno... Eh, joder, es que... Tío, es que puta Mercedes. ¿eh? Es que yo no los mato, ¿eh? Yo no los... O sea, le doy más opciones ahora y puede ganar este mundial. a Arrasa no, no, ¿No? el hombre, Pero ahora mismo... Al Capital Nano, diría por la posibilidad de que sale, ¿no? No, pero no, pero, no pero joder. Pero hostia, es que es que, tío, al final... Me gusta esa historia de superación de Mercedes de este año. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando ver cómo los hijos de puta no caen, ¿eh? Ya. No caen. No caen, tío que se queden por ahí, que no, que no suban demasiado, eh. Me te digo, no queremos aburrirnos No, 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 que se queden, es que, que se queden al nivel que... de, de Ferrari y de Donde ¿Estáis R ahora está más o menos bien? No, ya ya más un, poquito, o menos un poquito más y ya está. 3 4 ya más, ya está, punto. Ya está. Eh No, no, y tampoco 3 4, los ahí detrás que andan, vaya a ser que se despierten. No, no. sé es que se despierten del todo. ¿no? Vamos a contar que se despierten, vamos a contar con que se van a despertar ya y los dejamos ahí. Sí, sí. Ay, y esto sería un poco, ¿no? Me quedo sin mucho más de lo que habrá. A partir de aquí, yo qué sé Podemos hablar de botas que, bueno, a, a ver, no te vez. olvides que tenemos que también hacer la prueba de Mónaco, ¿eh? Tenemos que hacer un cálculo ¡Uh, que hay un gran premio de Mónaco! Tenemos que hacer un cálculo porque... ¡Le gran pristo en Mónaco! Vale, vamos a hablar de dos o tres chorras de aquí Consistencia de botas con Alfa Romeo A mí este muchacho cada día me queda mejor pues, ya, ya lo dijimos en su día Botas cuando salga de aquí va a ir increíble Sí, sí, sí Y lo está haciendo Y luego, tío, la imagen de Lando Norris, ¿eh? eh bueno, lo espectacular, que que de bachar, no espectacular Espectacular, ¿eh? Y digo, hostia. Yo es que me pongo a pensarlo, digo, tío. Cuando tú estás en mal, cuando estás en la mierda, no te apetece ni montarte en el coche. Yeah. Es una, que, que a nivel físico es un desafío muchísimo menor que un Fórmula 1, faltaría más. Y es como, viste, es que chico... Ayer estaba para driveros de Daymar. Eh, no, y si me preguntas, ¿eh? Porque viendo cómo se subía al coche, Estaba en la mierdísima, tío. Y el tío se monta al coche y, y rinde como rinde. Claro, que aquí es una de las dudas que me queda. Que ¿Hasta qué punto.? McLaren no estaba ni de coña para ser tercera. ¿O hasta qué punto es Norris el que estaba tan en la mierda que demasiado que quedó octavo? ¿Sabes? O sea, ¿dónde está él? Porque yo creo que a lo mejor la posición a coña botas se la podía haber peleado. ¿Quién sabe? ¿No? La séptima y la o sea, sexta. Ya, sí, es verdad, es verdad. No lo sé ¿Hasta nada. qué punto tal eh, no estaba ahí Norris? Porque es que un Ricciardo... he hecho de estar, de estar ahí haciendo como el que no quiere la cosa, que bueno, pues eh. inadvertido, ya, para mí eso ya es increíble, tío. Eh. Y Ricciardo es una cosa que yo Ricciardo. empiezo a no comprender. Yo lo de Ricciardo... O en su cabeza ya sabe que no va a seguir en directamente McLaren y qué tal. Cada vez suena más fuerte el rumor de que se pira a América y, trae, y viene alguno de allí, pero está siendo una cosa lo de Rickyardo que... Lleva un año y medio. Bueno, un año, y no estaba que... ya quedado por delante, clasificación, pero claro, quedó por delante porque ya Norris estaba jodido ayer. Claro, ahí estaba. Ahí estaba, parece. más porque a, a Norris le putearon, ¿no? Le quitaron un tiempo de vuelta, yo qué sé qué. La... No me acuerdo. Sí, sí, no, sí, no, eso lo hecho, tuve ¿Sí? yo. Sí, sí. No, pues mira eh, y Mixumaker no, yo, pero yo creo que Has le está pasando en esta parte de temporada, le está pasando lo que le pasaba en el 18 y el 19. Que tiene un coche para clasificar de puta madre, pero en carrera no. Pues en carrera no va también, ¿ya? ¿eh? no, va no va. Y yo creo que... Pero igualmente claro te... con y quedó no de un décimo, ¿no? Al final. No, décimo cuarto. Cayó mucho. Ah, décimo cuarto. Cayó mucho. No sé por qué cayó tanto, ¿eh? Pero bueno. Eh... Pato pf 1 sí, supongo que sí. Eh, a ver, me preguntéis por ahí. está llega preguntando lo de Tele5. La pregunta ya tres veces. Eh, yo no he visto la retransmisión de en Tele5, entonces no puedo decir. Yo tampoco. No Hombre, la veo por razón, tío. Estaba ahí, es que ya que lo pagamos uno. Claro. <laughs> ya, ya que. Además que no lo pago, denuncian, así. tío, o sea, ¿no? Tele5 ponen. Y ojo, eh, que me hubiera gustado escuchar a Gonzalo Serrano, que no es una persona que me caiga mal. A mi amigo Jaime pero... Es curioso escucharlo, pero. O sea, sí que vi que mencionó a la Padre Olig, que es donde comento yo, Javi. Y la sí tía. que la mencionó en la data Vaya por Dios. Me hizo, me hizo bastante gracia Pero no, no he vuelto no, 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 no la vi No la vi, o sea, no, no tengo No tengo datos También como me gusta más o menos Dazón como lo hace Pues tampoco hubiera Aunque no hubiera tenido anuncios seguramente tampoco hubiera cambiado Ya, no. sí, a mí también, es que a mí el equipo de Dazón me La cosa Y esto pasa, ¿no? Con la Fórmula 1 Y con todo ese tipo de competiciones A mí me pasa con la Fórmula 1 y con la radio a lo mejor no Creo que si te acostumbras a escuchar una emisora de radio ya no cambias. Eh, palabra de seguir partidos si y esto me refiero, ¿no? Sí, sí. Eh, yo, por ejemplo, soy siempre muy de tiempo de juego que antes eran carrusel deportivo. Y como me crié de niño con ellos, como que no consigo escuchar fútbol las pocas veces que lo hago si no es con ellos, ¿no? Entonces, la Fórmula 1 en cierta manera me pasó un poquito lo mismo con Normal, tío. con Lobato, ¿no? Que al final toda la vida con él que he escuchado otra voz por muy bien que lo haga y por la cantidad inmensa de profesionales estupendos que tenemos en este país comentando eh, cosas eh, se me hace un poquito raro. <laughs> como, eh. No, un poquito a, diferente Yo es que sabía También es un poco sofisticado, Pero que además que me gusta el, O sea, me gusta el equipo Y que, que, que te me, me gusta, me gusta es que Pedro, a Tommy, eh, Pero al final Es que, es que no, no te quedas Escuchando algo constantemente Si no te gusta Claro, ¿sabes? claro, claro, claro totalmente. Bueno, en España No teníamos opciones También es verdad sí. Que en España No has tenido más opciones o, sea, o te gusta O lo ves en mute Claro Pero, pero bueno eh, Gonzalo lleva tiempo Medio desconectado en de narrar F1 Que yo sepa Gonzalo no ha narrado Nunca Fórmula 1 a, a, Ha bueno, comentado, comentado, comentado. 1. Que no es lo mismo sí, pero vamos, Y creo que, que aquí Estaba haciendo la labor De narrador participando Y no es lo mismo. En... Comentario hace cuántos o sea, año pasado estuvo también haciendo esto, pero una vez. Entonces, sí, claro. Creo que en los 90 Gonzalo Serrano narraba en diferido Fórmula 1. ¿Ah, sí? En los 90, creo. Pero. Pero bueno. Eh, Carusel el deportivo es la... Sí, sí, sé que Carusel Deportivo es la ser y que tiempo de juego es la COPE. Pero los que están en el tiempo de juego estaban en, ¿En su día de Deportivo. No Hacía referencia bien. a Proposing como movimiento sexy. Me lo creo, la mejor persona. ¡Madre mía! La mejor persona. Eh, pero bueno. Es eh, 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 lo que hay. Es eh, lo que hay. Gonzalo, Gonzalo dijo que los holandeses eran fans de McLaren y que Mercedes iban descargados y que por eso corrían. Bueno, Gonzalo... Carrera dijo que, que iban descargados. ¿En serio dijo eso? Hombre, si sí, dijo que los holandeses eran fans de McLaren, claro, pero lo diría de broma. <laughs> A ver, eso los puedo pensar no, que es sí, coña, sí, pero... Pero, claro, pero lo del coche descargado, no entiendo un contexto con el que sea coña. O estaba, yeah. ¿O estaba hablando de antes de la carrera? Bueno, ojo, ¿eh? Ojo, porque... Yo, por ejemplo, me comí un fake porque lo retuiteé convencido de que podía ser verdad. En el caso de Mercedes. Y es que al final de cara. Era un fake, eh. Por eso lo borré al momento de poner el tweet Pero lo, lo cité y lo compartí porque me lo creía perfectamente. Eh, y es que esos avisos, a Russell y a Hamilton de levantar el pie, olía un poco a. ubique que vamos justo de gasolina. Entonces, cuando salió un tweet luego, que era un fake, eh, repito, o sea bueno, que no le diste el, 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 el de Hamilton iba descargado al final, poca broma. ¿eh? Claro, o sea, hay que decir, el tweet de no, estar investigando a Russell y a Hamilton eh, por tal. Es que yo me lo creí por, por eso yo, porque dije, me creo que tal. Y es más, ¿no? Descarto que se haya mirado aunque no haya tenido notificación alguna. Que se haya mirado un poco porque es raro. Es raro. Pero bueno, evidentemente no tuvo que haber nada y, y ya está. Ah, vale, lo dijo en Quali. Pero vamos, que en Quali, yo creo que todo el mundo va con el mismo, de, de gasolina. Tú en cual ya no puedes decir que, es que este lleva menos. No claro, vale, me tiene pero... me, me nada que ver en Quali, Quali, va Siempre el mínimo de gasolina. <laughs> claro, ¿verdad? claro. O sea, esto no es a... 2004, que era con la gasolina que salías luego en la carrera. No, no. no todos no. Con, la, con las gotas contadas para cuali. Claro, claro, claro. No sé. Claro, pero por eso que yo me lo creí, ¿eh? por eso mismo. Porque que luego no, ¿eh? Que, o sea, que no olvidaros de todo esto. Porque no. Al menos no se sabe oficialmente. Pero claro, lo que eh. está claro es que los coches eran legales. Y dio el, dio el peso. Ey, Mónaco 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 Hostia vaya, vaya cojones que tengo con Mónaco yo, eh Por cierto El mejor sitio Mónaco La mejor carrera del año Y encanta, no estoy ¿eh? siendo ni un poco de broma, ¿vale? No, no, sí, sí aquí, estamos, aquí estamos en el mismo barco, o sea, me gusta Aquí estamos en el mismo barco, en el barco de la razón Tampoco es que haya más barcos, ¿no? O sea, en el barco de la verdad el barco de la, de la razón, razón donde va siempre Juan Alfonso? Sí. Y va por, por cada, puerto, cada puerto es un, sí. un debate diferente, ¿no? Y entonces él sí. va diciendo, ¿tú te montas o no te montas? Entonces va decidiendo. Va bien, y va, va subiendo. Eso es. Eso es. Eh, el mejor sitio para correr, o ¿sabes? No le digo ni un poco de broma. Para mí, el gran premio de Mónaco, eh, como digo siempre, me vale verga que no se adelante nadie, ni en la, el desfile de pilotos. Me, la, me da igual. Es el único gran premio en el que se permite, no pasa nada. Me da igual. O sea, es que creo que si. Y Creo que Mónaco La clasificación de Mónaco es increíble. Sí. Esto va a sonar, y hostia, odio esto, ¿eh? Esto va a sonar a típico comentario de Peña que tiene en su descripción de Twitter, llevo gasolina en las venas. Pero... <laughs> pero, si no vale. te gusta Mónaco es que me cuesta creer que te gusta la Fórmula 1. Me parece como el test final. Ah, no, pero sí. Sí. Y, sé, y sé que esto... Ojo, ¿eh? Y, y eh, lo digo mí, un poco de broma, ¿vale? Tanto, ya, bueno, sí. Lo digo un poco de broma porque entiendo ahora que me digan, no, pues no me gusta y ya está. Y ojo, ¿eh? Estoy un poco de coña. Pero es verdad que me cuesta mucho comprender... Que alguien viendo onboards en Mónaco, viendo las cámaras que ponen en las vallas y cuando pasan los coches al lado, viendo cómo los, las vueltas rápidas se consiguen rozando un poquito el neumático con, con la valla en la zona de la piscina. tal, Me cuesta mucho creer que haya gente que diga. A mí esto no. O sea, o sea gente que de una forma diga esto y diga. No se han adelantado. O sea, es como. Tío, en serio de verdad. A necesitas... mí me encanta, a mí no me tienes que comprar. Ah, oh, no claro, sí, sé sí, que sé sí que tú y yo estamos en esto, ¿no? Pero. pero en serio, solo te produce dopamina el adelantamiento en Fórmula 1. Que puede ser, ¿vale? Y que solo te produzca dopamina eh, el adelantamiento y los accidentes. En el caso de los segundos, míratelo, porque a lo mejor te gustaría más otras competiciones. Pero. Pero. Hostia, de verdad, no te. No te levanta un poquito el, los pelos de punta el, el ver este tipo de cosas. Es que... ¿Es como, Me cuesta creerlo. Que, que lo habrá, eh, y lo respeto. Y habrá gente que le guste más la Fórmula 1 que a mí y que no le guste nada a Monaco. Pero joder, me cuesta tanto comprenderlo, tío que yo no sé yo la sensación que tengo al ver Mónaco no la tengo en ningún circuito urbano tío mira que Mónaco es un circuito, en circuito, en circuito en un circuito, por, circuito por, por, supuesto, por supuesto pero los urbanos que son los que podrían tener ese mm. y mira que Mónaco de todos los urbanos es de los más lentos o sea, Mónaco es, curva, es mucha curva lenta es que yo aún así la, esa sensación de velocidad de no sé yo eso me pasa con Mónaco y con nada más a, a mí y, me además, encanta, y además este año que se van a poder seguir muchísimo durante todo el circuito ya. Que el más mínimo fallo, eh, donde haya hueco físico, que es pocas zonas, se va a tirar a alguien. Yo creo que se viene la mejor carrera de Mona con mucho tiempo. Tía, pero no lo gafes, tío. No, 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 da, da, igual, da, igual. da igual. Se ¿no? viene la mejor carrera de Mona con mucho tiempo. Lo creo de verdad. Lo creo de verdad. Eh, que sí, que los coches son muy grandes, todo lo que queráis, pero lo veo de verdad. Lo, lo, lo veo de que puede ser eh, una carrera, incluso con adelantamientos y con, con tal con adelantamientos plural, dos o tres, ¿vale? Tampoco, pero pero creo que es una carrera donde en zonas como evidentemente la salida del túnel, que es la más lógica, creo que alguien puede intentarlo. O sea, puedes llegar, puedes llegar tan pegado ahí y esa curva rapidita del túnel, ¿la puedes seguir al coche tan de cerca de delante? Que yo creo que alguien puede intentarlo. Veremos qué pasa. Pero pero alguien puede intentarlo. Y luego, por supuesto, pero esto tampoco quita que evidentemente el que, el que saque la pole tiene el 99% de opciones de ganar, salvo que eh, rompa su coche y no pasa al día siguiente. Que esto pasa. O que el segundo esté muy cerca y te la lie con un undercat. En Mónaco hay pánico con eso. En Mónaco ah. tú estás primero y el detrás está muy cerca. Es como, me la va a liar. Ya. Yeah. Sí, sí, la clave es el undercat. Y el tal. Sí, sí. Claro, sí, si, vas si vas primero, vas tranquilo, ahí no sueste. Hmm. Claro, claro, ahí está. Eh, Yo, ¿qué queréis, diga, A mi Muna, como me gusta mucho, eh, pero esto es algo personal. No, eh, Por supuesto, creo que alguien por el chat ha dicho que no le gusta. no bueno, pasa nada, ya se he bloqueado. Eh, pero. Eh, no sé, de verdad, es que. No, y espectacular. Y la, la degradación, la degradación, olvidamos, Mona. que lo Y las clasificaciones eh... son increíbles en esa, esa, esa sensación de ver la Q3, primer intento, es como, venga, primer asalto. Ver todos los coches al límite. Y en el ah, segundo asalto que es como aquí ya se decide todo y es como hostia. Es que el sistema bandita de clasificación roja, de formula. La Uf, roja, que puede haber rojito, ya, no, hostia, no, otra vez no, eh. No, no, a mí no me toquen los huevos con bandas rojas, ¿eh? mí... no, no sé qué fue. No, no, sé qué fue, no, no que... recuerdo una clasificación de Mónaco sin bandera roja. No, pero es que hace poco en hubo un gran premio. Hace poco hubo un gran premio, no me acuerdo dónde fue. Hubo como 40 bandas rojas y al final no hubo intento final. Y yo dije, tío. Ah, ya, eso fue en Imola, ¿no? Fue, fue. en el que hubo tantísimas. Y fue, ¿no? Y fue como clasificación ya. A ver, que alguna doy por hecho que va a haber, pero a mí, a mí el año pasado, quedarme sin el intento final me tocó los huevos, eh. Sí, con el de Norris, el de Marcos. A Max también le tocó los de... huevos. A verdad Pero bueno, y a Carlos, que también. A los tres sí. le tocan mucho los huevos. Yo tengo muchas ganas. Por pues eh, desgracia, bueno, pues, este eh, año a Carlos no que, le Que por cierto, Monaco este año se rompe la tradición por lo de la cercanía con el Gran Premio de España, porque normalmente siempre pasaban dos semanas. Ahora es una semana después. Pues sí, es la misma, es raro, es raro. Y es, es raro, bueno. el viernes, los libres, no es el jueves. Me pareció leer el otro día ¿eh? Es que leí el por qué Pero no me acuerdo, bien. ¿eh? Entonces que la, la, la tradición era que El jueves fuera el día de actividad en Mónaco Y el viernes como día de, sí, efectivo, de publicidad Y tal Pero no recuerdo la razón No sé si os acordáis por aquí por el chat exactamente Pero este año no, no es jueves, jueves no hay nada O sea, hay eventos promocionales O sea, va a ser como un gran premio normal De Sí, no sé por qué Pero es así ¿Es importante? Pues no, la verdad que un poco igual De hecho yo lo prefiero, a medida que fuera los jueves Hace ya, ya unos pocos años no Te cortaba no, 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 como te... el rollo, ¿no? En mitad del fin de semana es como, tío, lo todo La razón ya no paga tanto como para ser tan especial mónaco nunca paga canon, así que eso no es Era por fiesta, creo No lo sé, no lo sé, no lo sé cuando no sé, por... no sé cuál es la razón, y como veo con vosotros tampoco Paso a haceros caso, así que <laughs> Voy a... Si sí, solo luego lo busco y, y tal pero mira, estoy viendo lo de titular. Vettel sufre un robo en Barcelona y persigue a los en patinete. Otra vez... ¿no? <laughs> Qué es que el titular es gracioso, la verdad. Es muy malo. Sí. La, la nostalgia. Hemos hablado de, de la pole, el año pasado. Eh, y, de, y de que sí. Carlos también estaba cerca, ¿tale? Y pone uno... El Carlos, bueno, me ha entrado la nostalgia, ¿no? De, de cuando podía pensar que Carlos iba a hacer una pole, ¿no? Como ahora que va a hacer una mierda. Bueno, mm. lo asumimos oh, con tiene, tiene. gente. Lo asumimos tiene final triste, porque la mochila luego este se encontró. Vete en los iPods. Pero no la mochila. Los no habían tirado. Los iPods. Bueno, el, la persecución en Patinete se. se... F F. F. Eh, la razón antigua era religiosa. Sí, era la movida, pero también era porque se hacía mucho negocio el viernes. Eh. Era como el día un poco de. ¿Negocio el... en Mónaco? Oh, sí, no algo era. había. Era como, era como el día del mercadillo. El viernes. Y no quería romperlo. Sí, sería sí, Ir a un gran premio de Mónaco. Para que fueran ¿Qué? las abuelas a por sandías. Eh. Algún día haremos un pólios en Mónaco, eso va a ser increíble. Hmm. Sí, era, se dejaba para no cortar. Sí, tenía, tenía sus explicaciones, ¿eh? tenía muchas explicaciones, tal. Lo que no sé es por qué este año se deja de hacer. Esa es la cosa, pero bueno. Eh, pero sí, también había religiosa, porque había como una misa en Santa Devota o así. Diga, ¿qué quieres que te banee o qué? ¿Estás buscando un baneo así gratis? Te lo baneo te ¿no? Rápido. no, no, lo No baneo, lo baneo gracias. Tarde. ¿Te imaginas solo vale. el 8 meses? <laughs> eh, no, no lo no, baneo A ver, que podéis opinar lo que queráis, ¿sabes? Que no pasa nada por no tener ni puta idea en la vida O sea, que, <risa> <risa> que, que podéis, podéis opinar de lo que queráis y ya está vale, No pasa ni un poquito Pero bueno, eh, ¿Habrá que hacer predicción o qué de Mónaco? No Habrá sé que hacer ya predicción, ya, ya me da igual Uy, ya muy poco de bolidos ¿Cuánto llevamos? Una hora veinticuatro Bueno, a ver, está el, el horario... Tío, tío estamos perdiendo el norte con la duración del bolido <laughs> O sea, A mí me poco. gustaban los de tres horas. A mí me gustaba el bólido cuando era de tres horas. Ahora os habéis acomodado. Ahora ya no estoy ni enfadado. Ahora os habéis acomodado. Ahora ya habláis una horita nada más. Ni siquiera me has preguntado claro, si. La duración media de un bólido suele ser de hora y media. Ni siquiera he sacado esto en directo. Hostia. Mira, mira cómo quiere restregarnos. Que tiene mira, una playlist... Una estación de juego en su quinta edición. Una estación de videojuegos en su quinta edición que tengo, Javier. Madre mía. Además, que está súper fácil de encontrar, ¿eh? La másquina la tiende a pedirla. Una cosa. Javier, ¿estás bloqueado? Ah, o has decidido ignorarme. Me gusta. No, estaba leyendo el chat, tío. Joder. Que. Que sí, sí. Hostia, coño. Que si no, que ya hemos enterado que esto este juego ahí. coña. Ayer estaba tan malo, tío. Tan malo. De alergia y eso. Que no puede hacer nada. Que menos mal que tenía la Play nueva y estaba... Me... Tenía una razón como por la que vivir, ¿no? O sea, estaba... estaba era o mirar al techo o jugar a mi Play. Claro, y una razón fácil, ¿eh? También te digo. Me platina platinado el Astrobot, que era el juego que quería jugar realmente de Playstation 5. Los demás me dan igual. Ahora ya empezaré. Me venía Gran Turismo 7 y el Horizon. Los probaré. He probado el Gran Turismo, no está mal. Con mando. No me conecto al volante. Y... Está chulo. Pero es que el Astrobot es... El Gran es... El Turismo tendríamos que jugarlo, eh, Ambos. Pasa o que sé que a ti no te va, pero bueno. Es que no voy a pagar el PlayStation Plus <laughs> Porque no se, se me olvida está, desactivarlo No está pagando 40 meses sin querer sí. Y ahora no lo quiere pagar sí, sí. Se me olvida desactivarlo ¿Dónde están? Eh, vale, vale. Pero... No, no, estuve malo de verdad Es que ojalá, es que es verdad que la típica de Ayer cuando estuve toda la tarde jugando a la Play Y joder Ojalá poder. De verdad que me dio rabia. No está siendo productivo y sacar los apuntes porque coño quieren más. No por nada, por egoísmo puro. Quiero decir, si yo ayer hago un directo y saco unos apuntes, claro, tendría más el más doble de visitas menos. en general que hoy que lo voy a hacer. Vale, o sea, no, no es por ni siquiera es por hostia, que trabajador, no es por puro negocio, vale, entre comillas. Eh, de hecho, luego subiré los apuntes, bueno, tengo que renderizar, renderizarlo va a tardar un rato y, y tal. Sí, yo también tengo que renderizar. Pero mira, más que lo tuve tío la play, poco para. No ha ocurrido la, la idea de renderizar mientras hacemos directo y me ha dicho. Es que estaba pegando unos petardazos a la pantalla. Claro, él estaba todo feliz. ¿no? Yo creo que esto, tal. Y le puedo pedir que me haga un café el ordenador. Tiene un buen ordenador, el cabrón de Javi, pero. Es que el directo tira mucho. O sea, lo que es el directo. No, y que es verdad que, que yo. Coño, ah, cuando renderizo le tengo dicho que tire de, de todo, ¿sabes? No claro. te cortes. O sea, yo ah, creo yo que. 2K. Si, si grabas a 2K, a 1080. 2K no, coño, ¿cómo se llama? Y no tiene nombre como tal, es 2000. 4K 2160 no, 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 no 4K es 3000 no sé cuánto Por 2000 y pico, ¿no? Y esto que te digo Era No, es, es 1440. Ah, ah, vale, vale, vale vale, ¿Sí? ¿Por qué lo a 1440? ¿Qué? Porque grabo. permite 1440? Hago eso ¿Pero YouTube permite 1440? Y 4K, yo, y 4K. Yo, yo, 4K. Yo, yo Yo tiro a 1080 Y lo he muchas veces A 720p por pura pereza Porque Yo subo a A 1440 Los gameplays, eh Grabo grabó eso. Tú estremeas a 1080, ¿verdad, Javi? No, sí, sí, estremear sí es a 1080. Te hablo de grabaciones. 1440 es 2K. Ay, nunca lo he llamado 2K. Yo, Pero es a que yo creo que es falso Oscar. Es que eso es una cosa que he leído un montón de veces. Que realmente es lo que llama la gente falso Oscar. Realmente no es, es 2K. que. Técnicamente 2K no existe. Claro, es que. Bueno. Como que no está aceptado. Esto lo he leído un montón de veces, ¿eh? el tema de. Yo, como técnico superior bueno, sí, Ahora animal... decimos 1440 y nos entendemos todos. Como técnico superior en animación 3D y entornos interactivos y videojuegos, no tengo ni puta idea. Y, así que, eh, y lo, estudié, lo estudié. No, no. Lo, una cosa es verdad, otra no. Pero lo estudié en su momento, la diferencia de todo y no me acuerdo no, de nada. Así es que es cierto. Eh, o sea, es cierto que el 4K si no tienes, una, por eso yo eh, en los monitores juego a, a 1440. O sea, yo no quiero un monitor 4K porque es verdad que el 4K, o sea, si tienes un monitor de 25 pulgadas o lo que sea, no necesitas 4K. Con ese no. tamaño de... Yo tengo este de 32 Y... El 1080 está de puta madre no, no, Pero claro, es verdad no. que podría meterlo en 1440 Es que creo que es 1080 Eso, eso, es, eso es finísimo Hombre, después, yo, sí. yo tengo abajo abajo el todo La tele 4K que Es 50 y pico, o sea, no sé si no 60 No me acuerdo de cuántas son Oye, cuando enchufas un cacharro 4K Eso lo gozas De hecho, tú luego la play No sé dónde la tienes conectada Pero conéctala a un... Esto que tiene que ser flipante, tío Voy a poner el 1440 un momento, no sé si eso no a ver si ¿Cómo? ¡Oh! ¡Me lo rompí! El monitor tiene que tener lectura de 1440, si no, se te queda, va como mal, ¿eh? Va pillado esa cosa. Porque eh, yo... No tenía un... Te ha pasado eso, ¿no? Ah, no, es esta, espera, espera, espera. ¿Qué ¿Estás viendo en 400? No, 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 no. no. Revertir. Estoy cambiando de resultado de pantalla mientras hacemos el bólidos. Porque creo que es la única cosa que no había hecho mientras hacemos un bólidos. Ah, bien, bien. <laughs> Esto es la parte <laughs> increíble ya, vamos Estoy flipando. Estoy flipando. Bueno, vamos a decirlo. Vamos a dejarlo. Eh... Javier, Mónaco. Mónaco. Una previsión, ¿o qué? Para los chavales. Toca, toca, ¿no? Empiezas tú. Porque es tu, Venga, bólidos, vole, es tu programa, ¿tú? Creo, Siempre empiezas tú, sea el canal el que sea, ¿eh? Me sí, también. empiezo yo siempre. Bueno, gusta, es una tradición que, que está bien. ¿no? No, no gusta. <laughs> Venga, pole. Yo voy a poner la pole a Leclerc. Oh, tía. Pero, vale. pero... Pero no va a terminar la carrera, porque... Bueno, ahora te explico. Ah, joder. Vale, vale, vale. Aunque digo que es la última bala de Sainz... Eh, Leclerc. Vale. Pasamos a la carrera, ¿no? Pole, Leclerc, sí. Mira, en la carrera yo tengo un problema, ¿vale? Porque... Tengo por un lado. Un momento. Vale, digo... dice momento. en tu chat. Gana Carlos y a mamar todo Dios. Josema. Efectivamente. Me iba a alegrar yo más que Carlos. Así que. Cálmate. Bájate Mira, tres puntos. Escúchame, crack. escúchame. Ah, que está de coña, hombre. Hay aquí. Un, un habitual de las risas. Mira, escúchame. En la carrera tengo un dilema. Le baneo que yo no acepto que me discutan nada, ¿eh? Ya lo sabes. <laughs> Dime, perdona. Escúchame. Tengo un dilema con Ferrari. ¿vale? Porque tenemos, por un lado, un coche muy rápido. Pero, por otro lado. ¿Qué te pasa? Tenemos oh, al tío, peor... Tío, es que lo... Lenguaje de sordos, de lo que Por otro lado tenemos al peor piloto de la historia de Mónaco, alias Charles Leclerc y por otro lado tenemos al peor piloto en forma de la historia de la humanidad, alias Carlos Sainz. Entonces, los dos van a hacer una mierda. La cosa es... <laughs> la cosa Lenguaje es... De si... Sordomudos, si hace la pole, el que yo creo que lo puede hacer, que es Charles, en carrera ¿qué pasa si no está ninguno? Bueno, pues lo que pasa es, primero, Maximiliano Verstappen, segundo, Sergio Checo Pérez, y tercero, ¿qué querías que te pusiese a segundo a Hamilton? Tercero Ah, Hamilton. no, no, yo, 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 yo ahora yo participo. De... ¡Tercero Hamilton! ¿Y, Sa ¿Y Sainz? Que no, que no, que no. Sainz va a hacer una puta bien. Parece nuevo. Y el otro se piña. Ya pero bueno, tienes que decir la posición de los españoles de España. Es verdad, es verdad. Carlos Sainz. Vale, es verdad, perdona. Va a quedar sexto. Y Fernando Alonso va a quedar... Me gustaría irme a la cama, eh. Con tu predicción. Fernando Alonso Me va voy... a quedar quinto. ¿Pero qué dices? Tú está, está... <laughs> Creo que es posible que ah, no aciertes No, no Quita, lo de Alonso es broma. Lo de... Ah, vale, vale, vale. Carlos, vale, vale, no, vale. Carlos no, Carlos ah, no. Fernando va a hacer octavo. Ah, o sea, cuatro puntos. Exactamente a ver. Exactamente eso Yo creo Que la tercera posición Es que, tío, es que como Verstappen Todo lo que está acabando lo gana Es que como Pero, a ver, eso no puede mantenerse toda la temporada No, Entonces, claro, claro es eh... Sí, se imagina Carlos, ¿hay tercero? Me parece espectacular por tu parte, vamos me parece... No, es que es el tercero y va a ser una excepción. Porque segundo, Max Verstappen... Estás dando por hecho que va a quedar delante de los... Bueno, merece... Y primero Leclerc. Leclerc gana en Mónaco. Ya está, se acabó la tontería de... Ya ha eh, no, cubierto no. el cupo de toques. Yo, yo, he, yo he hecho una, una porra salseante. Yo evidentemente sí, creo sí. que el meme de Leclerc en Mónaco tiene que acabar en algún momento. Y... Cabrón, pues hacer y... la porra bien? No, no, porque quiero, quiero salseo, quiero... quiero... Ah, vale, vale. No quiero ser repetitivo con las porras. Me gusta... Porque si no, lo dice, gente... uno, dice uno, Javi critica a Carlos diciendo que no tiene el peor rendimiento, pero es porque no ha visto el Defonso en su porra. Es verdad. <laughs> el mío, mi rendimiento en mi porra es peor. El rendimiento es, es, es paupérrimo, ¿no? O sea, es. es paupérrimo, paupérrimo es Vale, vale. Yo voy a poner Leclerc, Leclerc Verstappen Sainz. Posición de Fernando Alonso. Duodécimo. Es que no, no confío Pero Bueno, pero bueno. Ah, no, no, que alpin no da. No da, no da aquí. No sé. da. Oye, pues era bastante no. rápido He leído en el tercer sector de España, ¿eh? Eso mismo se dijo el año pasado. ¿Es y verdad, literalmente. Es verdad, es verdad, es literalmente. Es verdad. Y, y creo que al PIN no pasó ninguno de Disturba cutre. 1 O sea que a mí eso no me Fue lamentable, no. ¿no? El papel de no, Alpín, no, no confío nada, no confío nada en el de verdad. O sea, os lo juro. Si Alonso consigue un, dije... un punto en Mónaco, para mí es una victoria. De las expectativas que, que tengo, tan bajas. Que Alonso se va a quedar décimo octavo en España. Ha quedado noveno. Bueno. A ver si en esta me equivoco también para bien. Sí, sí, sí. Pero. Pero que no, no, no veo. Sí, me había olvidado no que ni. dijimos exactamente esa mierda hace un año. ¿Eh? ¿Por qué? Y yo me la creí. Y fui yo a. Bueno, que ilusionado diciendo. Yo también. Sé que el tercer sector de España es lo más parecido a Mónaco. Ya, que pero es que eso mismo no, no, no aplica pasado Es que dijimos sí, 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 lo mismo pero por el año que sea, no aplica igual. No aplica, no Oiga, aplica. Oiga, a lo mejor va no. bien, eh. Cuidado. No. Cero <laughs> posibilidades, cero. Pero, cero, cero. ¿Es más posible que vaya bien Alpin Alpine o que Carlos no haga una mierda? Es más posible Es más, si Alpin consigue sacar el coche Y en la primera vuelta rápida eh, Meter el coche en todas las curvas sin tocar muro Pero meterlo, o sea, físicamente Me parece ya un éxito O sea, si por ejemplo llegan a las rascas Es lo no, que el coche entra en curva directamente, ¿no? no claro, si, si llegan a las rascas y no tienen que apoyarse En la verja para, para trazar Ya me parecerá como, hostia Te van a apoyar en los muros, como en Codemaster, ¿no? Quitamos bueno, los daños exactamente, y exactamente. me apoyo en los muros Exacto, 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 El caso de Ferrari se aplica. No, sí, sí, por supuesto. En Ferrari siempre, porque Ferrari es un cochazo. Ferrari. No me no hace falta saber que va rápido en el sector 3. No, no, es que Ferrari va a ser, Ferrari doblete. Ferrari de hecho, va a ser, ser doblete. De hecho, Ferrari debería ser doblete. Cochas, tú lo no no estás y... tú eres cociente, ¿no? Que te calles. Y no pongo a... <laughs> ¿Pero qué es esto? Voy a, voy a tener que colgarte en este mismo instante. Lo siento mucho, gente del chat. Eh, lo siento mucho, te no, pero... quiero mucho. Pero, pero es que va a ser doblete y por pero eso digo pues, que, no el, es que el tercer puesto de Sainz va a ser tan decepcionante. Porque debería ser segundo, por cojones, y no lo va a ser. Pero bueno. Eh, ahí está esa última bala, ojalá no os la boca. el suelo, además Creo que le he ido. A... Eh, sí, claro, viene jodido de. De Mómero. Pero Toma. creo que cambiar el suelo. Creo que cambiar el suelo no implica sanción. No, pero digo creo. el de Alpine, eh. Ah, coño, me a acabar de Ferrari, perdona. No, no, el de Alpine. Eh. El de Alpine van a cambiar el suelo. A ver si hay suerte y cambian el resto del coche. Por... <laughs> a ver si hay suerte y cambian el equipo entero, ¿no? Bueno, no hemos hablado de Aston Martin, tú, y su. Y su, y su nuevo el coche Chiaven. en esta carrera. No, pero el coche era totalmente distinto. No he visto los pontones. Ah, sí, bueno, la copia del Red Bull, claro, claro, claro. O sea, que. Pero te no, no, digo una perdón, cosa: perdón, perdón. ha habido una clara evolución de un coche que eh, estaba mal a, ver, a, no, no no, a, no estar, a no estar precisamente bien. O sea, es una evolución. Claro, sí, bueno. No, pero fuera, no coña, está. vas a estar en la mierdísima a estar un poco en la mierda. Obviamente. Están igual de mal. ¿sabes? No, está un poco mejor, cabrón. <laughs> en la carrera anterior, sacaron más puntos en Miami. No quedó 20 del top 10, eh, top 9. Y aquí ha quedado 11 y, y en, y en Miami el? top 10, pero claro, ¿Eh? con las mierdas de Alonso. Sabes? No, pero lo que tú quieras, pero punto voy aquí no. Anda que aquí no tenía razones para puntuar a Aston Martin. Que si Leclerc fuera, que si. Eh, bueno. Si sí, no, del top 10, ahora que lo pienso. Bueno, no. Eh, no, porque también. No, no, zub iba para punto, eh, aquí. Ojo. Ojo con Juanlo, ¿eh? Con Juanlo. Ojo con Juanlo. Sí, si no. No sé, no sé. ¿Hub? Hubiese hecho Chu. Que hubiese hecho Chu. Hecho. No sé, no sé, no sé, no sé. Eh, Magnussen, Magnussen podría ser uno de top 10. Tal. Vale, no sé, pero que no, no, no le ha funcionado esto a Tom Martin como crees Se quedaron los, los dos en Q1, ¿no? si no recuerdo mal. Tanto Vettel como Stroll. Eh, también. O sea que. Sí, pero también se quedó Alonso. Tío, con. Casi. A lo mejor se quedó no, en bien a Riz. O sea, Alpin cuidado que tampoco está muy bien, ¿eh? Bueno, ya, pero es que al Alpin... No, pero no. es que estamos hablando de las dos opciones de Alonso. Esto <laughs> es maravilloso dos opciones Martin tienen perra yo que sé ya ya por mirar el lado positivo aunque lo dirija Leo Harlem aquello hostia había visto un meme de de Stroll y al lado Leo Harlem y es verdad que son iguales no lo he visto la verdad no sé, Leo Harlem el monologuista este no sabes quién es no espera es que claro cómo te pongo una foto de Leo Harlem busca en el móvil busca Leo Harlem en el móvil Leo Harlem y vas a ver Leo Harlem Leo espacio h a r l e m Vale. ¿Esto se parece a... A Laura Sestrol, muchísimo. ¿Has <laughs> <laughs> visto <¿La amistad? risa> es, es verdad, tío, se parece muchísimo. Y ¿Laura Sestrol literal? Es muy bueno. Exactamente, ese hombre. <laughs> sí, sí, sí. Hostia, tío. El Laura Sestrol literal. El Laura Sestrol literal. Y entonces, bueno, por lo menos yo que sé. Pero la que que la, por millones, eso, la que tiene por Joder. Madre mía. Wow. Debe, ser, debe ser el ambiente más tóxico la historia del Aston Martin, pero yo qué sé. Yeah. A ver, te eh, digo una cosa: si realmente en Alpine está mal, rollo de que sea verdad, que yo no me gusta creerme todas las tonterías que leo en internet, eh, pero si realmente es verdad que no está cómodo en Renault, en Alpine, y tiene que salir y tal, y es eso, irte fuera de la Fórmula 1 y le apetece seguir en Fórmula 1. Ya, yeah, pues toma. No. Sí. No, no, si Vettel se va, que Vettel yo creo que está hasta los huevos. ¿eh? llevar lo que lleva. No sé. Vettel. Sí. Sí, sí. O que. Yo creo que algún día, Stop Martin y Lawrence Stroll. Eh, creo que quería meter un coche en los hipercars de Le Mans y eso. Yo creo que algún día Lawrence Stroll se dará cuenta de que a lo mejor su hijo triunfa más allí que aquí. Aquí, aquí está jodido, eh. Y que algún día le puede la le puerta decir, ¿y por qué no te vas a liderar el proyecto de los hipercars? Que quieras que no, la parrilla iba a ser menos competitiva. Y me dejas este hueco para pa alguien. Que no sea un muñones, hijo de la gran puta. Te imaginas todo? Eso sería. Eh, eso sería eh, agresivo el padre. Eso sería ya. Eh, yo qué sé. La el, el traca final. Increíble. Que se plante en la cara de Lance Troll y le diga eso. <laughs> es un puto. es un puto. Mira, si veo eso. Yo pagaría dinero por ver eso Pero, pero papá, pa, pero pa, Que eres un puto es que, que te calles. es una mierda. Largo. te calles. Así es que sería increíble, eh. <ríe> increíble. <ríe> madre mía. ¿Y McLaren cómo lo veis? Imposible, inviable. A que vaya McLaren a, a el eh, Imposible, inviable. Y no quiero. Pensaba, pensaba que, que el comentario era en plan. ¿Cómo lo veis de, de Reddit? McLaren bien nada. Eh, pues nada. El amor de Javier. un Javier. Me la por de un padre, pero un poco como frustrándose, como empezando suave, ¿no? De hijo, te tengo que contar una cosa. Y, y al final sabes. Acabó, hijo, tenemos que hablar. Es una mierda, ¿no? Sería espectacular, espectacular. Pero bueno. Eh... ¿Qué... ¿Qué pasa? Nada, nada. Hay ha pasar una comparación de foto de Russell con. ¿Cómo se llama? La actriz esta que. Eva H, sí, Eva también. Que ha puesto Eva ha puesto H en Twitter. Ah, que hice podio ayer, jaja. Que era 30 ¿Qué dice? Sí. Eva H. se ve que era Teddy anoche. Y puso. Ah, veo por qué soy Teddy Topic y que que he hecho podio. Jaja, ja. ya está. Muy gracioso, A Esto me, sí, sí, sí. De verdad que se parece. Se parece mucho. Eh. Ya está, Javier. Yo qué sé, de qué nos queda por ahora. Después habla hasta de Mbappé. Habla hasta de Mbappé, sí. Nosotros no hemos hablado de Bustamante. Que participa en la velada. Por ejemplo. ¿Sabes quién más participa en la velada? Tú no irás a la velada. No serás tú, ¿verdad? El que, el que han llamado y estás callado como una perra, ¿no? De verdad, la verdad. Eh, a ver, voy a hacer una encuesta rápida por tu chat, si me lo permites. Bueno, no porque no se encuestas y paso. Pero, no, no, ¿Bustamante pero o que... Visual? ¿Bustamante o Visual? ¿Quieres que elegir? ¿Yo? Sí. Pero qué pregunta de mierda es esta, tío? Yo espero que estemos en el mismo barco. Yo igual, mal, sinceramente. A ver, sinceramente, no sigo a ninguno, ¿eh? Por el amor de esa mujer. Daban lluvia para morar, pero ahora entiendo. Por qué. con un mismo destino. Y aunque me digan que ya no es para mí bisbal, dice la gente por el chat. ¿Sois una banda de taraos que no la acabáis Bustamante? Pero, es ¿Qué es esta, ¿qué esta falta? O sea, te digo una cosa. No me puse tan Bus... faltoso con la verdad. No se puede ser faltoso con la verdad. Bustamante no es un Superman, pero es un hombre pues Mira, el tío que te puede Eso no lo puede decir. Visual. Nos hemos montado. Todo el chat nos hemos montado en tu barco de la verdad, de la razón la y, te en... y te hemos tirado. Te hemos tirado del encuesta. barco. Voy a hacer la puta encuesta. Nos hemos montado en el barco de la razón y te hemos tirado, Juan Alfonso. Lo siento mucho. Siento comunicártelo. No, no, no. Vamos a hacerla totalmente justa, la encuesta. Va a decidir el chat con votaciones. Ya está, ¿vale? Voy a hacer una encuesta totalmente imparcial. Vale, las la respuestas respuesta van a ser: Bustamante, 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 supongo. No. Pero, pero. Y viendo el Quijote pasa una encuesta de. La, las opciones, coño. Las opciones son mis y Bustamante, no hay más. Voy a hacerla yo que tardo menos, supongo. No, no, ya lo he hecho, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Ya está. La encuesta ya está. Ahí está la encuesta. La gente puede votar tranquilamente. Bustamante, bustamante, bustamante. ¿Sabes, ¿Sabes que puedes poner hasta 11, ¿no? O sea, podrías haber puesto 10 bustamantes. Podría. Y un brazo, un no. brazo, 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 brazo. Buah, está rezando, Bustavante. está rezando bustamante. Está rezando bustamante. Está rezando, Gustavante. ¿eh? La, gente, la gente sabe lo que está votando. Voy a votar yo también. Ahí que me parió. Mira que he puesto Bipal escondido, eh. Y la gente lo ha visto, eh. Sí, pues, yo, pues yo no lo había visto, eh. Ahora Y sí, sí. pone Bipal entre medias. Vale, bueno, no tenéis ni puta idea, no pasa nada. Eh. Te hemos tirado el barco de la razón, lo siento. Llevabas mucho rato subido y digo, este hay que tirarlo ya. Ah, es verdad, es que viendo el voto de Gustavante. No, pues va ganando Gustavante, eh. Con la división. O sea, se hace el pacto. Gustavante. Suma, suman todos lo que antes, más que. Y así. En fin. Tendré que haber puesto los bits y dejarme 5.000 bits, ¿sabes? Que la <laughs> <laughs> a Gustavo. sucio, ¿eh? Vale. Eh, por lo que sea, se ha eliminado la encuesta, no entiendo qué ha pasado. Como que no ha quedado el resultado final. No, no, se si está ahí. Eh... Está ahí la chile, la chile... No, 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 se ha... se ha eliminado, se ha eliminado. Se ha eliminado. La... No, 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 se ha eliminado. ¿Tú crees que la no, ha eliminado? No, se ha bugueado, que se ha bugueado. No, ¿Pero tú crees que las has eliminado? Mí, a, mí no me sale, a mí no me sale, a mí no me sale. Ah, vale, vale, ya eh, entiendo. Pensaba, no pensaba que la había borrado de verdad. Digo, capaz de este de haberlo no, antes no, no de sé, que te no, termine. Sé no sé qué ha pasado. Eh, Bustamante es ah, la mejor persona. O sea, Bustamante. Eh... Además... O sea, tiene dos o tres canciones que me gustan bastante de forma no irónica. Entonces. Ah, pues sí. No soy un Superman por el amor de esa mujer. Pff. Probablemente ya. Pero. ¿Para qué más? Y el anuncio ese que hizo a inicios de 2000. Que se le va la pinza por completo con un mantero. ¿Tú se lo has visto? A si ver, si lo veo... Si lo veo, un mantero, un mantero y le dice, ¿este disco no sé qué tal? ¿Sabes que esto es robar? Música, ¿no? ¿Sabes que, esto, sabes que con esto me estás quitando a mí la comida? No sé ¿En serio? Se le, va, se le va la pinza <laughs> muchísimo. Mira, que esto, que esto es para financiar sí, mafias, que no sé qué. No tal. Lo he visto. Se le va la pinza de una manera que dices, pero, pero 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 La publicidad del año 2000, ¿no? Así era. Sí, cuando estaba lo de la antipiratería, super a tope, tal, no sé qué. Se le va la pinza de una manera… Sí, no, 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 ah. o sea, vamos, no. lo he visto, pero me lo imagino. Pero, pero, Calentada, pero. Calentada tremenda. tremenda. Sí, 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 ya o sea, cae pero rollo. O sea, pasa de. Coño, Bustamante, entiendo que no quieras que te quiten ventas y que te quiten dinero, pero me cago pero en la Pero relax, punta, ¿sabes? ¿no? Claro, claro. Claro, relájate, crack. O sea. La... ¿Cómo se pone? Que coño? Que, que esto está, que le está quitando la vida a mucha gente? ¿eh? Yo me imagino es en televisión que... la típica familia viendo una película tranquilamente y de repente aparece Bustamante <laughs> saliendo de la tele y gritando: ¡No cago sí. en tu vida! ¡No, no. no te da vergüenza! ¡Eh! Yo cantando aquí. Dejándome los, los cuartos para que ustedes. Sí. Sí, espectacular, espectacular. Pero bueno. En fin, y me quedo sin más temas ya de los que hablar, la verdad. No hace falta, Juan Alfonso. Una hora cuarenta y seis. Está de puta madre. Está muy bien, está muy bien. Está está bien curioso, no hace falta más. ¿eh? Se nota que yo estoy en mis plenas condiciones de salud. Por completo. Pero has aguantado y... bien. Has aguantado bien. Uf, ver, he hecho un vídeo antes, ¿eh? Sí, ya, ya me lo has dicho. No, bueno, pues yo lo recuerdo a la gente en tu chat. Porque ya estamos en tu canal. Pero. A a la miniatura, pero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si como alguien que ha entrado antes en el chat, por ejemplo, ha dicho ¿Habéis hablado de Mercedes? ¿O oh, oh. habíamos hablado ya? Oh, oh Hostia, ¿y qué puede hacer esa persona? ¿Qué puede ver, hacer esa persona que, que no nos ha escuchado hablar de Mercedes y quiere oír hablar de Mercedes? Imagino que buscas otro canal que se lo explique <laughs> sí, Joder, puto. Eres el peor socio que he nunca La puta madre que Venga, te vamos, en serio que vamos a arreglar la conversación, vamos a arreglar la conversación. <laughs> Tú te has encontrado una persona que no podía ver el S, ¿no? Me has dicho. Sí, no, no, la ha puesto verdad, ¿eh? No es coña. Mm. Ha puesto, sí, sí. Y ha puesto. ¿Habéis hablado de Mercedes? Sí. Claro. Habíamos hablado. Entonces, el chaval ahora claro. no puede saber. Cree que no puede saber que hemos dicho de Mercedes. Claro. Entonces, esa tengo, persona tiene que irse a otro canal. Tenemos una solución. No, ah. no, no tiene que irse a otro canal. Ah. Tenemos una solución. Ah. ¿Tenemos una alternativa ah. el chapó es visitar el portal web, cuidado atención, YouTube. Ojo. Porque ahí hay un canal donde todo esto. ¿Cómo Pero... se llama ese canal? Ah. Lo tú. Ah. Eh, me está diciendo que quizá si accedes a youtube.com barra fórmulafons te puedes encontrar esto. Este bolios entero. Enterito. No solo esto. Sino ah. todos los anteriores, salvo un montón uh. de ellos, que Juan Alfonso se ha olvidado subir. Es verdad, eso ha pasado, eso ha pasa, pasado, ha pasa, pasado. Ha pasado un poco, ha pasado, ha pasado una vez. Pero bueno, la vez. gran mayoría está. Ahí. Y luego, además, si quieres, te encuentras muchos más vídeos, muy divertidos, muy dinámicos, muy fresquitos en ese canal de Fórmula Funk, que es un escándalo. Pues, 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 pues me gusta mucho, me gusta mucho eh, tu. Pero hasta el jueves no lo tenemos, dicen, te están provocando, ¿eh? Y bueno, no, está lo está peor que es que la verdad no lo puedes, no, no lo puedes no, no no no. puede prometer. Hoy voy a poner los apuntes. Hoy es lunes. Hoy... Igual cae por la noche. Igual hay doble vídeo ahí. Que llevo una semana de subir vídeos. El, bueno, si el no último vídeo mí mismo se ponía Ay, Pero estará, estará, estará. Y hay uno en Spotify, sí, por ahí hay uno extra en Spotify. Hay uno en Spotify por pues, si lo queréis ver, pero no se van a subir más porque eh, Javier dice que si no ve dinero eh, le vale mierda. Entonces. Eso la, por, la cosa está bonita. La, la realidad es que yo paso olímpicamente el tema, pero bueno. Eh, la, realidad es que tema, pero bueno. Eh, la realidad son varios factores. Que uno sería, este, otro que, que Javi... sí. uno porque este porque otro que Javi Sí. Porque estaría mostrando algo más... de interés, por lo menos, ¿no? Eh. <laughs> y el otro que ni siquiera soy capaz de comprenderlo Cómo funciona, entonces paso Ah, bueno, sí Pues ya está, Javi, ciérrame esto Yo te cierro claro ah, Dile adiós a, a, la, a gente. la gente ¿Hacemos una raid de alguien o qué? Bueno, mientras tú no la digas eh, A mí no me importa Mientras no se la mandemos a un tío, ¿qué? Después... Que te insulte, ¿Te insulte? <risa> <risa> bueno, A ver, bueno. boña, no insulto Bueno, a ver, no insulto, bueno, pues. pero se podía ser bastante más educado, ¿eh? Se podía decir quién tú, coño es. Lo quieres empatar. Es un poco hostia, ¿eh? Es un poco hostia, sí. Poco tal. Estoy de acuerdo. Pues nada, una raid a daño, dicen por el chat. Yo no propongo nada, paso. No, no, Fons está totalmente prohibido proponer raids. Sinceramente. O si a alguien de... De... alguien de F1, yo qué sé. Venga, por variar. Por variar. Está en directo Jordi Cruz, el bueno. ¿Cómo? 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 Jordi Cruz. A, a Jordi Cruz. ¿Cómo su canal? ¿Cómo su canal? Jordi Cruz Pérez, creo que es a ver. Espera. Aquí, aquí, ¿Está haciendo ¿Es este, no? Está a Jordi Cruz, ya está. Hombre, pero vamos a partir de ahora siempre. ¿Pero qué está haciendo? ¿Estamos haciendo algo de Art Attack? Y cuando hay que hacer repaso... <laughs> tírasela, tirásela. Me da igual el Me da me igual. Es absolutamente igual, tirásela. Tírasela Venga, vamos. Vamos. la mejor persona, ¿no? la mejor persona, gente. Pásenlo bien. Os queremos, cuídense. En el resto del, lío del día. Artemaniacos. Artemaniacos. Mándenle un saludo de nuestra parte a este buen hombre. Hombre, hombre. Nos vemos en el próximo, gente. Hasta luego, gente. Vámonos. ¿Me tiraste?